Tío, 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 Marcos, yo me he tirado 18 años criando reptiles. Y los reptiles comían insectos. Indirectamente había criado como siete especies de insectos. Te lo voy a decir ya, ha traído sorpresas. No me hago un gusano de ¿eh? edad, Dios. Bueno, yo siempre preguntaba, yo lo que os explicaba, mi formación es licenciada en veterinaria, hice una asignatura de economía. Una macroeconomía. Ni idea de nada, o sea, absolutamente nada. ¿Quieres que te diga lo que pienso? Sí, claro. Sois unos cagados, tío. Tienen muchas larvas, pero pocos huevos, tío. <laughs> ¿Es mejor comer gusano que comer pollo? De lunes a viernes, gusanitos y el claro. sábado, claro. Y el sábado claro. A ver, vamos al lío. Cuéntame tu preocupación, José. Uh, estoy empezando a preocuparme, tío, Eric. ¿Pero por qué? De verdad te digo, en serio, porque uh, ya es la tercera vez que un. Una persona me manda un, un, un documento que es: Los derechos del calzoncillo están en peligro. Dice la Fundación de los Calzoncillos sin Fronteras: te llama a la acción. O sea, de, de verdad. Me voy de este país ya, tío. Eso es verdad. Te está mandando un documento de te, Cazoncillos te sin fronteras. Y lo jodido es que no es el primero que me mandan, tío. O sea, a, ver, es... a ver, a ver, a ver, a Sí, 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 sí. O sea, Los pues... derechos del cazoncillo están en peligro. Yo, yo. Y, hey, y luego Luego es un documento de 20 hojas, ¿sabes? Que ya me lo leí una vez. Señor Elías. Señor Elías, sí, sí. sí. Y es un documento físico esto. O sea, alguien ha impreso un, un, un sí, dossier. Sí sí sí, 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 sí. Y tienen su logo de cazoncillos y todo. Sí, sí. No sé, no sé qué, qué coño debe significar esto, la verdad. Dame una palanca, un punto de apoyo y un calzoncillo y mover el mundo. Hostia, ¿sabes qué pasa? Que palanca, punto de apoyo y calzoncillo a la vez en la misma frase <laughs> es mal rollo, ¿sabes lo que te quiero decir? O, o sea, sea, que esto y esto sin café. Que por cierto, eh, llamamos a, a, nuestro, a nuestros eh, oyentes. Eh, estamos buscando un patrocinador de café. Porque yo a estas horas que, que me hace grabar el susodicho, necesito un café. Necesito un café. Eh, yo ya no soy tan pijo como el Beguería, ¿sabes? Que el Beguería solo quiere café de selección. Hostia, de ese que tardas media hora en hacerte un café. Claro, de esos que caga el culo el mono, ¿sabes? que hay un café de mono que se le caga por el culo. Yo necesito un café normal. Pero si alguien tuviera a bien. Eh, Poder hacernos llegar una cafetera con su café. Nosotros eh, se la pondríamos aquí y todo el mundo vería su cafetera. Aquí, la cafetera en medio. Oh, sí, tío, de verdad. nunca flito ahora ya, eh. Entonces lo que... de los calzoncillos, tela, ¿eh? Yo Buen creo que. Buen despertar de viernes, eh. Sí, tío, vengo de Roma eh, un poco hinchado por la pasta, ¿sabes? Y, y estoy así, ¿Has comido mucha pasta o qué? Espera, espera. <laughs> Explícalo del músculo. Lo del músculo de qué? <laughs> de la papada. Ah, no, no, no. no. Es, ha descubierto que, es que me he descubierto, descubierto que se me ha caído un músculo, ¿sabes? Entonces, eh, no es que esté gordo, es que... Se, se, os lo parece, os lo parece, es verdad, no es que esté gordito, es que os lo parece, es verdad, pero no, no, no lo estoy. Bueno, vamos al lío Lo que hace, lo que hace la, el aburrimiento de altura espejo, ¿eh? Lo que hace el aburrimiento Buenos días a todos, chicos Bienvenidos, bueno, buenos días, buenas noches Bienvenidos a todos a, a un nuevo podcast de Búscate la Vida José, Oye, hoy... Bu buenos días, buenas noches ¿Deberíamos bajar las luces? No, yo creo que hoy nos dan un toque así de iluminación natural ¿Ah, sí? Ah, sí. vale, vale bueno, Bien, a ver. bien, nos realzan Yo luego cuando es de noche ya estamos jodidos Pero es como... Eres, eres especialista en cambiar de criterio o sea, o sea, tú dices, tú eres como Groucho Mar Piensas lo que piensas hasta hasta que lo cambias, tío. Bueno, eh, no vais, ¿sí? Este podcast va cambiando desde que empezó. Sí, Ahora sí. la gente se está quejando de que el invitado eh, con esta nueva disposición mira a derecha e izquierda y es un partido de tenis, un partido de ping-pong. Bueno, oye, que... y se incomodan. Yo, les, yo he ido se, diciendo en los comentarios que les... Los, los, los espectadores, los claro, subs claro, de claro, Búscate claro, la Vida. Claro, pues que no miren, ¿sabes? Que no. Que Hay que, que, que escuchar a la audiencia, tío. Hay que, que, que escucharla. Sí, pero que, que si no quieren mirar al invitado dar vueltas de pa uno para otro, pues que, que lo escuchen, pero no lo miren, ¿no? Es vamos bien. a hacer una cosa. En este podcast vamos a pedir en los comentarios, voy a poner el primer comentario, que si esta disposición, esta disposición les parece bien o les parece mal. Escúchame, esto. Eh, ¿No? No, no, porque eso es falta de seguridad en ti mismo. ¿No? Sí, es, es, es falta de seguridad. Es escuchar a tu cliente. No, José, o sea, ¿tú poner tú puedes, al cliente tú, en el centro. Tú puedes escuchar a tu cliente, sí, pero no somos Mercadona, lo que te quiero decir. Eh, ¿Por qué eh, Mercadona? Porque Mercadona, tú no, no, no te has leído los libros de, de Roche, ¿no? No, no me los he leído. Son ni. muy buenos. Él, él realmente saca, saca la teoría de que a, a él, él al, jef, al cliente lo llama el jefe. Y es un poco, incluso te diría que llega a rozar el sectarismo, ¿sabes? Pero para, para, yo voy ¿Te un poco alineado este? con eso, ¿eh? Sí, bueno. Si la bien. gente que nos ve le molesta este formato, ¿por qué no cambiarlo? Bueno, sí, hay que intentar adaptarse al, al cliente, pero no tienes que estar todo el rato. Esto no es una democracia, ¿sabes? No es un tema de ir preguntándole a la peña qué le gustaría, porque al final el gusto es tan subjetivo. Que, que lo que le puede gustar O sea, no te puedes obcecar En agradar a todo el mundo Porque es imposible O sea, yo ya lo he explicado un montón de veces El 33% de la gente te va a odiar Hagas lo que hagas El 33% le vas a dar exactamente lo mismo Y el 33% te va a amar Hagas lo que hagas Con lo cual también es un poco absurdo, ¿sabes? Con lo cual yo creo que tú tienes que intentar decidir Un poco eh, Dónde quieres estar Pero tampoco puedes... Pretender agradar a todo el mundo Yo soy consciente de que hay gente Que le, que le caigo fatal O sea, hay algún hater eh, De estos Ocupas eh, no, no los voy a definir Que entre tú y yo me las traen Bastante al pairo y me importa un puto carajo Lo que piensen, porque es que aparte no pensamos igual Con lo cual, a mí, que yo le agrade o no Me la trae bastante al... Al, al pairo ¿eh? por, por decirlo de una forma correcta y no decir exactamente lo que pienso, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo te lo compro, te hmm. lo compro. No hay, no hay encuesta, seguimos hmm. con este formato porque a nosotros nos gusta hmm. y ya iremos viendo. Hoy no, mira, a lo mejor tenemos que hacer cambios. Yo tío. lo que te diría es que hoy el invitado, al final de esta charla, nos diga qué le ha parecido y si él se ha sentido incómodo. Ah, no te voy a decir nada. ¿Cómo te Sí, sí, es, un tío, de... es un tío es un tío sincero ¿Sí? un tío con carácter un tío sincero hoy, hoy me vas a sorprender o no hoy te voy a sorprender porque hoy te traigo a un invitado que creo que no vas a dominar en esa área bueno bueno igual igual me equivoco ya <laughs> Venga, después, después de, de lo de Cowood que entre que entre que entre el invitado por favor espérate espérate no tú no, cómo no está preparado está, 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 está haciendo cosas está traspuesto. Hoy, hoy te hemos traído una pequeña sorpresa, ya la verás más adelante. Hoy tenemos pruebas para ti, ¿vale? Muy bien. ¿Tú cómo vas del tema de alimentación de ganado, José? Pues mira, estuve estuve estudiando. Eh, te voy a joder, hoy te voy a joder. Te voy a joder porque aparte tengo un amigo es que, que no puedo con este tío. tengo un amigo que tiene un es, es productor de alimentación de pienso para ganado y tal y ¿Vale? que es bastante tocho y que es bastante amigo y a veces hablamos así que no sé eh, ya veremos a ver. Pues hoy José traído a una persona que también elabora. Alimento para ganado. Sí. Pero creo que no es el pienso o alimento que estás pensando y que tienes en la cabeza. Yeah. Así que no voy a decir nada más. Que se presente el por sí solo y por favor que entre Raúl. Vamos Raúl. ¿Qué pasa Raúl? Bueno Raúl, escúchame, tienes el, el listón muy 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 alto porque no puedo sorprender a José de ninguna ya, ya, forma. Ya lo he visto ya. Pero yo creo. Ya lo he visto. Sinceramente. Que hoy lo sorprendemos pero bueno. no, no 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 será pasto hidropónico ni nada de esto no algo parecido no bueno en... utilizamos muy bien el agua eso sí pero o sea que, al, alineado alineado con la idea del pasto hidropónico o no eh... <coughs> claro él, él al comentarte ganado creo que ya tienes en la cabeza por ejemplo el vacuno no por bueno, bueno por, por el pasto no que comentas sí. pero nosotros realmente lo que producimos es proteína sostenible de insectos y lo ah, hacemos bueno. a través de tecnología es decir nuestra propuesta de valor es la tecnología, que ahí es donde detectamos que prácticamente todos los procesos productivos es el, el pain, el, el hecho de no poder escalar. Y, y ahí es donde nos hemos metido, José. Y estás eh, produciendo proteína uh -huh. que acaba consumiéndola ganado. ¿no? O sea, que es un es claro. subproducto para, para el pienso. ¿no? Como foco de empresa, esta proteína de insectos, es decir, la tenemos focalizada para, para FIT, para alimentación animal en sí. De hecho, lo, lo detectamos. La, la detección de esto es hacia pet food, es decir, perro y gato. Esta detección que hacemos dentro de la empresa cuando estamos ahí mirando qué pasa y pivotando. ¿Tú lo has preguntado a un perro? ¿Qué piensa de eso? No le he preguntado. <laughs> Hablo mucho, ¿eh? Con ellos. Sí. Eh, Yo no, no sé si a mi perro pero, le molaría no. mucho saber que se está comiendo un gusano. Pues, eh, de hecho, a, hay Aunque, hay aunque peores cosas se come mi perro, ¿A porque, porque es, un, es un, guarro. un A tu perro le pones un gusano y se lo disfruta. Después sí, de lo que ha mordido. Sí, sí, sí. No, no, no. Comido, ¿eh? porque hay veces que. Sí, eh, en cuanto a alimentación, hay varias vertientes pues, que tienen beneficios. Pero digamos que como core de la empresa también lo hacemos viendo un poco lo que te comentaba, es decir, el tema de recursos. Nosotros al final lo que queremos es optimizar todo el tema de procesos y con la que nos está cayendo encima. De que realmente es que no hay agua. Cuando tú ya. Esto es como lo del cuento del lobo, que viene el lobo, que no hay agua, no hay agua. Hace años se dice. Es que hace el año pasado lo viste, este año aún va a más. Y, y de hecho el, un poco el core hace un poquito de esto de coger esta proteína y realmente ver estas sinergias a nivel de sostenibilidad te compro te compro un poco el tema del agua ¿eh? pero eh, o sea a mí me preocuparía eh, otras no sé, yo, yo creo que el agua el, el que no haya agua en un país uh -huh. que se en un, en un planeta que se llama Tierra pero que hay más agua que correcto es que, que, que el agua tierra, tierra. Que, sí que, efectivamente. aquí no llueve es decir el me, problema tenemos ahora mismo muy focalizado me parece un poco surrealista yo creo que hay soluciones como para solventar el problema del agua el problema en España en concreto es un problema político, no hay más, Correcto. ¿sabes? O sea Exacto. que, que no, no es que no haya agua en España, sino que políticamente no se, no se usa como no se usa como se debería usar. Sí, sí. Eh, y nadie tiene pelotas para ponerse un poco colorado y decir, bueno, señores, ya está, ¿sabes? Uh -huh. Va vamos a solucionar el problema. Dicho, dicho esto, eh, ¿hace falta mucha agua para criar un gusano? Claro, nosotros, o sea, todo radica un poco cuando hay abundancia, nadie mira nada. El hecho es optimizar, ya no es el catastrofismo de falta el agua, sino usarla como se debe. Es decir, con los cultivos hidropónicos pasa lo mismo. Tú puedes hacer un grow de, de lechugas, que de hecho, yo un día por LinkedIn, oye, me impactaste con el tema este de, de que estabas mirando, vamos a ver, digo, jolín, pues José también tiene ahí en la cabeza el tema de que las cosas se tienen que utilizar con, o los recursos con cabeza, ¿no? Y, y lo focalizábamos por ahí. Entonces, ¿cuánta agua necesitas? casi un 98% menos que prácticamente cualquier otra proteína. Es decir, si lo comparas, con, por ejemplo, con vacuno, tú necesitas 15.000 litros para producir un kilo de carne. Y en insectos, te doy un dato. Por ejemplo, a tener el que es el mealworm, usas 400 litros para hacer un kilo. Y de esos 400 litros es la alimentación, es decir, no es directamente. Es la, los litros medidos de la alimentación que han usado para hacer esa agua, ese, ese, alimenta, ese agua para la alimentación. O sea que directamente se nutren simplemente de humedad. ¿Qué tipo de gusanos? ¿Qué tipo de animales? Nosotros tenemos dos focos. Por eso hablamos de alimentación eh, animal y, y humana. Que de hecho tú supongo que también conocerás que hay gente que, pues este asiático, que está consumiendo este tipo de, de proteína. Y cuando empezamos la empresa dijimos, oye, mira, cojamos una larva que realmente se pueda extender si hay un boom en humana, es decir, con, con la licencia de humana y demás. Y es, este es el gusano de la harina, que nos, quizás lo habéis oído alguna vez, se llama gusano de la harina. Este es eh, muy foco para humana y el, la Black Soldier Fly, que este sí que es más para alimentación ani animal. ¿Y ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo guarrete mm. que es el gusano? Sí, o qué? podría ser. Mira, la, la, la Black Soldier la, lo, lo que gestiona saca. residuos, es decir, tú le das residuos orgánicos y sí. hace una conversión. Te da proteína y te da abono, literal. O sea, tú le das todo esto que eh, eh, la gente no usa, que tira. No nos imaginemos tampoco la basura, ¿vale? Es decir, hay, hay una serie de residuos, pues le echas la parte que no usas, es decir, hay unos residuos que están categorizados como para poder dárselos. Y, y realmente el Mealworm, el, el otro, es, bueno, una alimentación un poquito más controlada, todo mucho más medido y demás. Con lo cual esa sí que es más de cara humana, de hecho, ya te digo, ¿eh? Unión Europea está aceptado. O sea, los tienes a dieta. ¿Los, los tengo? Los tienes a dieta. Los, los, los tengo a una dieta más, más controlada, sí, sí, sí. Y... Espérate un momento, José. A mí me gustaría, Raúl, antes de meternos en el gusano, yo te lo voy a decir ya. Ha traído sorpresas, ¿vale? Ha traído yo, sor... no, yo no me un gusano. No, 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 no te digo nada. Solo digo <laughs> que ha traído sorpresas, Bueno, vale, ¿vale? a ver, a lo mejor me lo como. ¿Me dicen que saben a ¿no? ¿O qué esa... ¿Ves? Ya, espérate, ¿ves espérate, sabes espérate, Raúl, Raúl, no avance, no avance, no avance. Es que se va a ablandar. Pero, pero los, los habrá frito, ¿no? Correcto. Correcto. Se, se va a ablandar, ¿eh? Hay cocinados. Ah, no, sí, no, sí, sí. no querrás que los comamos vivos. No, eso no lo hago ni yo. ¿No? No, 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 no puedes saberlo todavía. No puedes alguna, saberlo. No se lo ponga fácil, eso no vale. vale fácil. Alguna vez lo hiciste. Pues o se tendrás que tapar ve... de los ojos. ¿Alguna vez lo hiciste? ¿Vivos? No. ¿Eh? Bueno, hostia. Madre mía. Como los de timón y pumba, ¿eh? Así. Hostia oye, mira, esto un amigo mío quizás me amada, Cristian, hace años y años es que yo he tenido como ya tres contactos con insectos sin saberlo. Con insectos haciendo cosas. Eh, las, los, en México, los chapulines se llaman. Pues vivos, sí, sí. Esos son como grillos, ¿no? Es como un saltamontes. Un saltamontes, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y justamente, pues, los proba, los probé. Vivos. Sabía cereza. O sea, la una cosa que yo ¿Y no por me... qué, Sí, por, sí, vivo. ¿Por vivo. qué razón vivo? Yo qué sé, porque por pues, ser así en México. Y, sí, bueno, había unos crudos, otros cocinados y salteados, <laughs> lo que mejor dicho. Y, ¿Y salteados y significaba que saltaban todavía. Sí, toda tal cual, ¿no? <laughs> tal cual. Tal cual Como, el el Como el pollo embarazado. El pollo embarazado. del pollo embarazado. <laughs> muy, bueno, muy, bueno, sí, sí, muy bueno. Muy bueno. Muy el tenemos que hacer un, un viaje allí a Canaima. ¿A Canaima? A Canaima. Y documentarlo. A, a la gente le ha molado la serie, ¿eh? No, es brutal, ¿eh? Lo de Canaima. O sea, yo aconsejo a todo el mundo que antes de morir vaya a Canaima, tío. Porque es un sitio que es espectacular. Es espectacular. Y, y subir al salto del ángel, yo creo que no puedes morirte sin hacer eso y sin comer tu chapulín colorado. Bueno, pues mira, y recomendación de José. Y eh, Raúl, escúchame. Antes de volcarnos ya en, lo, mm -hmm. en este momentazo que vamos a vivir aquí hoy, ¿cómo empiezas tú? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Por qué decides montar esta empresa de gusanos, tío? Está bien. Es las vueltas de todo, ¿no? Yo, claro, sí... Un ¿Tú poco... te drogabas de joven? No, jamás, tío. Mira, <laughs> yo jugaba, yo jugaba, yo jugaba, yo jugaba a fútbol, tío, y hasta los 18 años no probaba el alcohol. Jugaba a fútbol un poco a nivel bien. De... Luego tuve que decidir, porque dije... Tío, o, tío, lo ay, o los gusanos o la pelota. Dije, <laughs> no, pero al final, tío, tú ves cuando hay un fuera, fueras de serie y dices, vale, tú estás ya. en un equipo bien, jugando bien bueno destacas. Y dices, tío, pues ponte a, pues, a estudiar. Me a estudiar, me hice lo que yo quería hacer siempre, sí, que era eh, licenciatura en veterinaria. Ahora ya vas viendo por qué, ¿no? Y, y nada, ya, y ahí cuando estoy estudiando digo, vale, me encanta, porque es mi vocación, pero hostia, el techo está aquí, tío. O sea, el techo es, es esto. O sea, a nivel profesional, el techo es súper rápido, ¿no? Sí. Luego tenía más hambre de hacer cosas, de solucionar problemas, me meto a hacer... Eh, y siempre quería solucionar problemas sin tener conocimiento que sea, ahí estaba vendido es decir, hostia quiero hacer una, una red social para deportes porque en aquel momento pues, estaba muy high en deporte y demás un partner, tienes que buscar un partner hostia, tío. y digamos que hasta como hace dos años y medio o tres era buscar equipo de poder construir cosas y ahí empiezo pues la cruzada esta de, de, de poder intentar buscar a gente que me acompañe a las locuras estas que se me van ocurriendo y, y, y lo más próximo al tema de la empresa de, pues, eh, de gusanos, ¿no? al final, eh, estábamos validando consultas online veterinarias, tío. O sea, estábamos viendo qué pasaba, porque yo como profesional veía, hostias, si, la... sí, si tú tienes un problema eh, y el 80% de veces te puedo decir simplemente, haz esto y esto, no hace falta que vengas, no hace falta que te desplaces, no es tan grave. Tú estás preocupado, yo te despreocupo, te, te hago una consulta y ya está, no hace falta que te desplaces. Eh, yo el otro día que, que estaba, y, y un, poco, un poco en relación a lo que dices, ¿eh? Eh, que estaba aquí echando, uh -huh. eh, que estaba medio muerto. Que de aquí me fui a urgencias uh -huh. y, y acabaron eh, atendiéndome a la una de la mañana, ¿sabes? De las ocho de la noche oh, a sí. la una de la mañana, porque claro, tú vas a urgencias. Eh, Tendrían. Claro. claro, yo tenía bronquitis. Pero tú no vas a una mutua así, Sí, privada. sí claro, voy a una mutua privada y tal. Uh -huh. y, pero, y ahora sí. Claro, tú entras allí y de repente viene un tío que se ha torcido el dedo y entra delante tuyo. Y de, y de repente viene uno que se ha torcido el pie y entra delante tuyo. Y entonces tú vas viendo pasar a la peña, tío, y dices, tío, que llevo desde las 8 de la noche aquí, es la 1 de la mañana, y para que me atienda un tío y me diga que tengo bronquitis, que, que entre tú y yo, yo lo sabía antes de ir, ¿sabes? Y yo decía, tío, eh, ¿os cuesta tanto hacerme una puta placa y tal? Uh -huh. Y luego ves cómo funciona el departamento de urgencias, que sí, que tal. Pero, pero ¿por qué tienen la necesidad de joder a la peña ahí esperando cinco horas, tío? Que pongan más médicos, ¿sabes? O, o que. Falta o, recursos. Sí, sí, falta para... recursos. No, no acabo de entender. Porque eh, es como si tú tuvieras un restaurante e hicieras esperarse al tío cinco horas para atenderlo, no. ¿sabes? Y luego entras dentro y no ves a, ni, a nadie con estrés. Que dices, tío, aquí estáis haciendo algo mal, seguro. Porque, porque no acabo de entender. Cuando tenéis una demanda ahí brutal y la gente, entre tú y yo, ya no va a urgencias. Porque dice, es que paso de ir sí, seis sí. horas. Mira el reloj y dice, a veces se me pasa. Claro, claro. tío, si, si es que voy a pillar la, la, la de sí, Dios sí. ahí, ¿sabes? Totalmente. Te ponen al lado de uno que tiene no sé qué. Otro, ¿sabes? Acabas peor de lo que sí, montaste. peor de urgencias. Entonces, tío, yo, yo no acabo de entender. Los procesos médicos son muy mejorables. Y como tú dices, o sea, al final, lo que le pasa a tu perrito, a lo mejor con una llamada, una videollamada es que yo el 90% lo solucionas. Yo estoy, o sea, 10, 12 años haciendo esto y yo lo veía. Y. y hay una saturación en agendas de, de veterinaria. Es decir, el, la veterinaria, como si rueda sola, para que me entiendas. No, no hay nadie. O sea, el 85% no gestionan nada. Es decir, montas la empresa, va sola. Va sola porque va, se llenan agendas. Hostia, estábamos validando eso. El cliente quedaba encantado de la vida, más ha solucionado el problema. Más que tal, el, todo, todo, hostia, estaba agobiado. La clínica no, no lo valoraba. Hostia, es que, ¿pero por qué? Porque no necesita. No tiene esa necesidad, porque ya tiene las agendas llenas. Y entonces ¿Qué? tampoco hace la retrospección de pensar, si me libero esta hora de, de, de estas visitas físicas, las soluciono vía chat, que son cinco minutos, cobro lo mismo, porque la propuesta de valor de cobrar lo mismo. Yo te voy a solucionar el problema igual, más rápido, no falta que vengas. Y, y si no, vienes. Si veo que pasa algún problema, pues vienes. Oye, aquello no funcionaba. Nada, cero. Pero porque lo montaste con una clínica. No, no, no. Esto era una propuesta de, de un software montado. Te lo doy y tú lo gestionas. A las clínicas. Claro, porque lo, lo bueno de las clínicas o, o, o de estas cosas es que tú tienes confianza con tu veterinario y quieres que te lo resuelva él. Entonces yo te doy la herramienta. Ah, que yo no tiraba, tío. Posible. Otras, otros países tira. Bueno, porque aquí en España cuesta más. Hoy empezamos a validar eh, diferentes modelos de negocio alrededor. Hostia, proteína e insecto. Y, y, y una o sea, cosa pero el salto fue un poco radical. ¿no? Bueno, porque de... claro, tenemos que empezar a dar o bien servicios o productos. Oye, vamos a ver, vamos a sacar, porque al final nosotros estábamos comisionando ahí. Quiero decir que tampoco era... Ya, te, ya, te, que te no, no te ibas a hacer rico. Volumen. Con eso. Volumen. Y sí. volumen, viendo lo que estábamos viendo. Hostia, Marcos, que es el CTO, este tío es, ya te lo decía antes, numérico de... Ve los números te pega los hostias, te dice... Mm, tío que no escarbes más por ahí que te la estás pegando solo es como la punta del dice eh, detecta él a mí me cuesta porque no sabía verlo y en cambio con el tema de proteína insecto empezamos a ver y yo esto yo no claro, yo con 20 años yo no tenía esta sensibilidad al tema de la sostenibilidad pero yo creo que los jóvenes vienen diferente porque es que hacíamos las encuestas pagando es decir se metían la mano en el bolsillo poníamos opciones y cogían proteína insecto aunque fuera un poco más cara por el tema de sostenibilidad y por el tema de que realmente da un, es hipoalergénica, es una, una proteína novel, con lo cual al perro siempre le, suelta, le suele, suele sentar mejor, tanto perro o gato. Y la palatabilidad nos pasaba un poquito lo mismo. Había un poco más de complicidad en el tema de palatabilidad, de que les gustase. vale Porque es diferente una grasa de un cerdo por decirte algo, que no de, de tenebrio. Y, y justo empezábamos por ahí. Entonces, la típica Cena de estas de uf, tirándonos los pelos en plan, tenemos que cerrar lo otro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Marcos, eh, CTO, eh, somos tres, Eric, Marcos y yo. Marcos dice, qué pena que no sepamos hacer, criar insectos. Digo, hostia, tío, Marcos, yo me he tirado 18 años criando reptiles. Y los reptiles comían insectos. Indirectamente había criado como siete especies de insectos. Hostia. Y le digo, pero me lo dices, ¿en serio? Nos ponemos. Digo, ah, yo, yo no sabía que eso podía crear ese valor. Y, y empieza así, o sea, empieza literalmente en una cena diciendo tío, que yo esto lo he hecho durante 18 años porque al final, bueno, los insectos son caros cuando los vas a comprar. Empecé a hacerlo en mi casa, directamente, lo hacía allí, los iba criando, autoalimentación para mis reptiles y, y fue así. Y ¿El, entonces... ¿El insecto necesita sombra? Eh, correcto, el insecto no necesita luz, huye de la luz. O sea, la, nave, la nave está apagada siempre, por ejemplo. Necesita climatización, eso sí. Nosotros tenemos todo climatizado para que estandarizar un poquito todo Hostia, el proceso es una solución para agrovoltaica por ejemplo es una muy buena solución para ¡Eh! mira ya se ha puesto cara de sí a, de... Ver, de... a ver a ver allá ceñida a, a ver, ver a ver a ver es una muy buena solución o sea, de yo estoy, desarrolla esto yo estoy buscando cosas que precisen sombra mm -hmm. Hay muchas plantas que precisan sombra. Las lechugas no precisan todo el sol del mundo. Pero, por ejemplo, la pitaya, que es un tipo de cactus, para entendernos, pues le gusta más la sombra que el sol, ¿sabes? Eh, al final. Eh, yo, que esto soy un obsesionado. Hoy, hoy me he enfadado un poco, porque veía unas declaraciones de unos agricultores que decían: si llenamos el campo de. de eh, aerogeneradores y de uh -huh. placas fotovoltaicas, ¿qué coño vamos a comer? Bueno, eh, funciona como bueno, llenes el campo de aerogeneradores y de placas fotovoltaicas al igual comes o no comes, uh -huh. efectivamente, pero que tú pongas un aerogenerador en, el, en la cima de una montaña, tú ahí no cultivas nada, ¿sabes? Okay. Y, y sí, es cierto, yo creo que no podemos poner placas mmm, por debajo de los dos metros, porque uh -huh. yo creo que, que desperdiciar el suelo eh, uh -huh. agrícola... Eh, es, una, es una locura. Y, y ¿sabes cuál es el problema? El problema es tan loco como que si yo tardo ahora cinco años en montar un proyecto. O sea, yo he decido montar una planta fotovoltaica y en este país tardan aproximadamente unos 5 años en darte permiso. Pero si tú durante esos 5 años te das cuenta que estás haciendo algo mal, por ejemplo, que las plagas en vez de ponerlas a medio metro, las deberías poner a metro y medio, eh, si decides hacer un cambio en el proyecto, se, se denomina cambio sustancial, entonces tienes que poner, volver a la, a la casilla de salida. A la cola otra vez. Con lo cual... Cualquier error se multiplica por mil por la puta burocracia. ¿Entiendes? O sea, yo ya me he dado cuenta que si yo pudiera ahora decir a, a la administración pública, decir, oiga, el siguiente. la siguiente planta que voy a montarla en. en los próximos tres meses. Me gustaría subir un poquito las placas, ¿sabes? Eh, y me la autorizaran sin volver atrás cinco años. Pues yo lo haría, pero claro, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿Sabes la cantidad de desarrollo y de dinero empleado en, en tal para hacer un cambio así? Es, es, es imposible. Entonces, claro, que lo, que, lo que pasa es que sí que es cierto que en cierta manera eh, tenemos que buscar, pues como estás buscando tú una, una salida o, o una, una solución al tema de la proteína, hay que buscar una salida al campo y la salida al campo no pasa por eh, hacernos trampas al solitario, ¿no? En el momento que tú... Eh, autorizas que entre en un, un producto tratado con una serie de productos que aquí están prohibidos o sea, lo que no podemos ser es espléndidos para nosotros, o, o excepcionales o excelentes para nosotros y, mm -hmm. y ser permisivos con los demás o sea, o todos moros o todos cristianos y nunca mejor dicho, ¿sabes? o todos moros o todos cristianos, porque lo que no puede ser es que nos hagamos competencia desleal a nosotros mismos entonces yo creo que habría que hacer un análisis de qué está pasando en el campo en España y, y qué está consumiendo la sociedad española, ¿no? Porque al final, eh, claro, la sociedad española eh, consume lo que le ponen en el lineal del supermercado, no, no tiene una capacidad de decisión y lo, lo decide en el momento que lo coge o no lo coge, ¿no? Pero es muy difícil que alguien con ciertas limitaciones económicas decida consumir naranjas más caras. Por el mero hecho de ser españolas. Porque en, ahí, en ese, en ese momento, en el momento de la selección del producto. Tú no estás eh, valorando todos los. To, to, todos los. Eh... La, ca la cadena de valor no la ves. Efectivamente, es que no, la no, ves. La, no la ves. Simplemente ves uno que vale 1,5 y otro que vale 1,70. Sí. Y dices, pa, por, por 20 céntimos cojo este. Que es, sí, sí. que es que además son iguales. ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso uh -huh. las que están más tratadas, al igual físicamente, son más bonitas. ¿Sabes? Entonces, es muy complicado. Entonces, yo, yo creo que, que habría que, que Uno, analizar por qué se está permitiendo eso porque yo no creo que sea fruto de la casualidad. O sea, yo creo que aquí hay pagos encubiertos de cosas. Llámame psicodélico, ya sabes. Llámame el hombre del complot. Pero yo creo que, que si estamos autorizando eso a nivel político es por algo. No, no, no se autoriza que entren productos eh, de una tipología y aquí no se puedan producir productos eh, de esa misma tipología, ¿sabes? Eso no tiene sentido. Y entonces a mí me gustaría saber y que fuera transparente quien tuviera que serlo, de por qué se autoriza eso, ¿no? Y ya me parece un despidote cuando sale el, algunos del gobierno y dicen no, es que estamos con el campo. No, estáis con el campo, no, cabrones. O sea, hacer lo que tenéis que hacer, que es prohibir que aquellos entren o, o si entran, que entren con las mismas... O sea, yo, yo creo en la competencia, ¿eh? O sea, no, no creo en que solamente se pueda producir eh, producto español. O sea, no, vamos a competir, pero vamos a competir en igualdad de condiciones. Lo que no, lo que no puede ser es que uno lleve un alerón, o sea, que, que hagas correr a dos coches, uno lleve alerón y el otro no, porque si no, eh, escúchame, estamos engañándonos al solitario, ¿no? Y, y yo creo que con un poco de sentido común esto se arregla. El problema es que los que, por un lado, eh, salen a decir que están apoyando al campo son los mismos que... A su vez, eh, están manteniendo estructuras un poco, poco transparentes que permiten cosas que no deberían permitir. Sí, sí. Y, y hostia, a mí, mira, lo, lo de tu negocio me, me parece guay, ¿eh? O sea, lo he estado viendo varias veces, en varias, varias ocasiones. Para, para joder a Eric. ¿verdad? Pero me parece muy loco en el sentido de, de cómo lo integras verticalmente y acabas, y acabas vendiéndole Perfecto. el pienso al, al, al tío, ¿no? Porque, claro, sí, sí, sí. tú no puedes vender un subproducto, porque es muy complicado acabar vendiendo un subproducto, a no ser que tengas identificado gente uh -huh. que ya consumase su producto ¿no? Uh -huh. Claro. La, la clave es lo que has dicho, lo de la integración vertical y la tecnología. Al final, lo que te explicaba antes, todos los procesos productivos tienen un, una, un, pro, un proceso de elaboración. Claro, ahí está el problema, que para escalar todo esto tiene que ser un engranaje súper fino. Entonces nosotros, o la propuesta que cogíamos eh, para hacer este tipo de proteína era automatizar casi el 90% de la nave. Es decir, nosotros ahora lo que hemos cogido es una nave piloto, son una, es una nave de 160 metros cuadrados, donde estamos validando que todo eso... Pueden granarse de esa manera. Para... Muy pequeñita, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, es pequeña. Estamos haciendo. Mmm, son toneladas, pero son pocas. Entonces, Pero nosotros... 160 metros Es 2 Es pequeñito. Lo bueno Increíble. es que, claro, hacia arriba hay 28 pisos. Entre 28 y 36, depende del, del, del sitio. Son cajas autoapilables y todo es hacia arriba. Entonces, lo bueno es que aprovechas el espacio, sí o sí. ¿Cuántas toneladas? Eh, sacamos, mira, aproximadamente entre unos 44 al año solamente de un tipo de producto, en, en fras, por ejemplo, porque lo que te explicaba antes, es que hacemos abono. Es decir, la otra, la otra buena, buena cosa es que ese su producto luego se, ve, se comercializa como abono. No te lo compro. Pues es... lo, lo, de la, lo del abono. Pues, José. Sí, está bien, pero eh, ahí es, 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 son pinoches eso. Pues es, es el es de, tengo, de los mejores abonos orgánicos. Sí, no, sí, no hay yo, ninguno. Yo, yo tengo, yo tengo que una me haga planta, competencia. Tengo ¿eh? una planta de compostaje. Eh, que acabo de. Que acabo de vender ahora. Eh. Uh -huh. Pero teníamos un abono con un NPK de la hostia. Uh -huh. Y al final, prácticamente, cuando tú te pones a producir poquito es uh -huh. capaz de venderlo, uh -huh. pero como tú empiezas a producir toneladas, el país no. no te paga porque no. no tiene dinero para pagarte básicamente, no, no, no. entonces eh, el abono no te lo compro lo otro, <laughs> ahora me lo explicas y, y te diré sí. si, lo, si te lo, lo compro lo, o no el abono te doy el dato, es cierto que al payés lo que le interesa son las, el nitrógeno por hectárea que sí. él tiene que meter y va a precio sí. porque es, eso es así, el nitrógeno Sí, el, el NPK. El es, no, ni, es que el tío ya usa las palabras técnicas. Eh. Es muy pesado, tío. <laughs> ah, tío es tío. muy pesado. Es que tío. me traes tíos que, con, que, que controlo. Es, eso está es bien. Que... Yo lo que quiero es justamente no, ese feedback. Bueno, el NPK. Es, de puta madre, pero a mí me da rabia. Es nitrógeno fósforo potasio que son los tres elementos pero el, el país se fija sobre todo a no ser que sea tipo productivo con flores y demás que buscan el potasio y buscan el nitrógeno y te calculan el coste por nitrógeno y es 100% real la que buscan es hacen números cuánto me cuesta a mí abonar vale de hecho eh, hay, hay un concepto de, de, del, del abono sobre todo del bueno y tal que es que el abono bueno del malo, al final el nitrógeno puede ser me menor incluso, ¿sabes? Eh, o sea, tú, tú haces un buen abono y, y puedes aportar menos nitrógeno a la tierra y como te lo valoran a peso, pues eh, al final te acaban pagando por abono malo. Entonces... Si tú tienes un payés que vende eh, guisantes del maresma a 8 pavos el kilo, pues ese te paga lo que quiera. Pero como tú eh, tengas un payés que lo que quiere es hacer lechugas a 40 o 50 céntimos la lechuga, ese te paga a peso. Y entonces a ese peso le restan el coste logístico. Significa que si él tiene la nave en, en Lérida. Al, al tío traer el, el, el abono, desplazarlo con un camión, eh, le cuesta un pastizal. Y repartirlo le cuesta otro pastizal. Entonces, al final, el, el abono es algo que... Uff. Para el país es un coste. Mira, yo tenía una empresa de eh, que hacíamos energía eléctrica con purines de cerdo. Uh -huh. O sea, es, Box es un purín de cerdo? Mm. Mierda de cerdo. Ah, Sí, o sea, y, claro. y todo mezclado. La, la, la paradoja, sí, las granjas, las macrogranjas tienen un problema que cuando tú montas una macrogranja de cerdos con 5.000 o 10.000 cerdos de engorde, eh, a ti lo que te interesa logísticamente es que esté cerca de un matadero. Porque tú imagínate llevarte a 10.000 bichos a matarlos, a tomar por el culo y a, y a descuartizarlos, a tomar por el culo, ¿sabes? Entonces, la paradoja que se da es que donde se genera un gran matadero, una sala de especie grande, eso se rodea de muchas macrogranjas. Y entonces, la concentración de purines por hectárea o de nitrógeno por hectárea se, se multiplica por mil y los acuíferos al final se acaban contaminando. Ah. Es algo tan sencillo como si tú dejas, si tú pones un cerdo a mear y a cagar, no pasa nada. Pero como tú pongas 10.000 cerdos cada seis meses, aquello, eh, aquello huele fatal y, y, y se contamina. ¿no? Eh, la, la concentración de nitrógeno se eleva muchísimo. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando nosotros montamos esta, esta industria que permitía a esos eh, ganaderos eh, venir y depositar el, los excrementos de los cerdos allí, eh, el coste logístico por cada metro cúbico aproximadamente eran 6 euros, ¿vale? De traerlo. Más, si nosotros le queríamos cobrar algo, pues imagínate que le cobráramos 3 euros por, por utilizar nuestras instalaciones que nos habían costado 10 millones de euros. Eh, y el tío, claro, me miraba a los ojos y me decía, mira, mira, yo desde que el cerdito es así, hasta que. Mide eh, y pesa 150 kilos o 120, que es cuando los matan. Eh, ese cerdo caga mil litros, vale. Eh, y por criarlo desde pequeño hasta grande me pagan 30 euros. Yo no te puedo dar a ti eh, 20 euros por, por entre la logística y el tratamiento, porque si no es que te estoy dando el 60% de, de mi beneficio, ¿lo entiendes? Entonces al final eso acaba vertido en el, en el campo sí. y. No es que no exista la tecnología, sino que la gente no es capaz de pagar eh, 20 céntimos más por el tratamiento. Y si no se lo obliga al ganadero, pues es obvio que el ganadero va a hacer lo indecible para, para no tener ese coste. Entonces, en, el, en, el, en la parte del... 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 No abono. del abono, mmm, no me gusta mucho, porque uh -huh. ya he vivido yo esas, uh -huh. esas discusiones. Y, y o hay una normativa muy estricta uh -huh. y que les penalice o, y claro. que te beneficie a ti, o, o realmente el mercado no te lo va a, no te claro. lo va a valorar. Claro. La, la proteína te la compro, ahora, ahora te escucharé porque <coughs> ahí entiendo menos, pero en la parte de abono uh -huh. no te la compro mucho. A nivel de a las normativas, a ni, por ejemplo, la Frontera Francia ya no están usando o no dejan usar a nivel normativo las NPKs químicos, que es esa hipercompetencia porque saca, o sea, sacas mucho rendimiento entonces para claro. según qué mercados ya no dejan entonces lo que buscan es justamente lo más económico peso, a poder de nitrógeno. Por eso creemos que puede ser una solución. O sea, porque... tú sabes, por ejemplo, que se da la, se da la casuística que entre en, en, la, en, la, en la franja, en, en lo que es la frontera entre Cataluña y, y Aragón, uh -huh. eh, la normativa es diferente y entonces la gente produce los residuos en, en Cataluña y los vierte en Aragón. Hostia. Sabes, sí, sí. o sea, eso dentro del mismo país, la normativa de, sí, de sí. los abonos es, es diferente. Entonces es que es surrealista, macho. Entonces sí, sí, mientras, es el, el problema de no unificar cosas. Claro, mi, mientras básicas. eso no se arregle, ya, ya. es muy complicado uh -huh. eh, montar un modelo de negocio que dependas del político de turno de. Bueno, ya. pues mira aquí en Aragón somos más flexibles, no me jodas, tío, ya. ¿sabes? Es como lo de, lo de los impuestos, ¿no? Uh -huh. A mí cuando sale el Ayuso y, y le hacen la pregunta esta de, de ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que hace dumping eh, de impuestos y tal? Y la tía con un papo así de gordo y, todo, y con toda la razón del mundo dice Oiga, háganlo ustedes igual, ¿sabes? Que es que eso depende de ustedes, o sea, uh -huh. que aquí se cobre más o se cobre menos pongan ustedes lo mínimo el problema es que la ley fija un mínimo y yo creo que la ley debería fijar un mínimo y un máximo todos deberíamos pagar lo mismo en el mismo país porque si no luego la gente se queja de que, de que no hay amor a la bandera y es verdad porque yo no me siento yo no me puedo sentir español de segunda yo, yo porque tengo que pagar más impuestos que alguien de Albacete no sé, me lo, me lo invento ¿no? no sé si los de Albacete pagan más o menos que luego me meto con los de Albacete y los de Albacete se cabrean pero pero coño, un mismo país, todos los mismos impuestos punto, si es que es de sentido común ¿Por qué? O sea, oye, y si en Madrid pasan con esos impuestos, ¿por qué aquí coño no pueden pasar con los mismos impuestos? ¿Estamos gilipollas o qué? O sea, ¿que somos, ¿somos especiales aquí o algo? ¿o que, que no lo entiendo. Sí, sí. Es algo que. Y viene que de me... lejos, o sea, que esto ya lleva tiempo así. Ya, tío, pero. pero ya lleva tiempo. Oye, son una pandaza rastrosos. Sí, sí. Me tienen hasta ya los tiempo. huevos. <laughs> pues eso, a, a nivel. Cuando hablamos de proteína, al final era. La gente piensa, ostras, esta gente ahora empieza a crear insectos, vamos a sustituir todo. No es eso. Es decir, esto lleva una madurez de años, porque esto no es que sea ahora nuevo, esto lleva mucha madurez. Y lo que se comenzaban a hacer es, eran estudios precisamente, tanto en lechones como, por ejemplo, en, en aves. Y en lechones, en el Destete, pues hay ciertas fórmulas con insectos que te crean supervivencia, es decir, mueren menos en ese estrés, ¿vale? te generan menos estrés. Mueren menos. O sea, por, Batman, por, eso siempre... por, por el destete, lo has dicho. Sí, cuando hay el destete, sí, 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 hay un estrés ahí. Y los cerdos ya lo sabes. O sea, escogerlo es chillar y es todo estrés. Entonces, hay, hay una mortalidad asociada a eso. Entonces, Hostia, yo flipé yo, yo... Es, es, es muy bestia, ¿eh? es los, cer bestia. los cerdos eh, eh, los miras y se mueren. Son muy estresables. ¿Cómo, cómo Son animales no? muy bueno. Que es estrés, ¿Sí? Sí, y por, sí, por estrés muere. Sí, sí, cuando hay el destete, eh, el estrés te genera. bueno El, por, el, el destete disol, lo, 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 lo define de la madre, bueno, en el no, caso no. de la granja este lo, decide... lo decide el ganadero, pues, ¿no? ganadero. Porque igual lo ha Ambros, hecho muy pronto. Saca, Quizás mm, hay hermanos, todos no son iguales, eh, los que van a las metas, las mamas de arriba bebe, comen más, los que van abajo comen menos. estas Hostia. son más productivas estás menos, y es una jerarquía literal. Es decir, que va arriba, va arriba siempre. Que se pone como un tocho. Y claro, al final tú, como ganadero, te interesa esa supervivencia. Al final hablamos siempre de rentabilidad. Y en pollos, sí, sí, claro, en, no en pollos que... nos pasa lo mismo. En pollos hay... Unas determinadas acciones de, del día 1 al día 10, por ejemplo, o día 12, pues que hay mor más mortalidad o menos. En acuicultura hay unos estudios brutales, que eso está muy guay, y esto lo podrás investigar, que yo creo que, que te interesará. De la soja, la soja tiene una proteína inflamatoria y también te crea un porcentaje de, de mortalidad, sobre todo en alevines. En cambio cuando lo sustituyes por esta proteína o no hacía no hacía falta ni sustituirla agregar un 5% y disminuir un 5% en ese pienso había muy, buena, muy buenos resultados o buenos resultados en cuanto a supervivencia volvemos a lo mismo ¿eh? lo incorporo pero para mejorar no porque es verdad que lo que os decía antes a mí me sorprendía el tema de la sostenibilidad está muy aquí y lo he visto en jóvenes que yo con su edad es que ni pensaba es decir yo decía bueno pues, sostenibilidad pues esto me va llegando a mí con la edad pero hay gente que yo no sé dónde hacen la faena, si en el colegio o dónde, pero la gente viene un poquito o sube con esta, con esta madera más de sostenibilidad. Y en, en esos sectores lo enfocábamos así, porque al final es hecho de hecho hay que hacer estudios, realmente ver si es beneficioso y no sustituir por sustituir y luego ver un poquito de economía a escala que, es, que se está haciendo. Y, y la, el valor de la proteína lo, lo metemos como booster, no solo como sustitutivo. Y volvemos a lo mismo. Si tú tienes un fish meal, un que son las eh, harinas de pescado a 1.800, 2.000 la tonelada, tú no puedes estar a 5.000. <laughs> o sea, te tienes que apro aproximar mucho. Y esto, lo hablaba antes con él, son márgenes. Cuando hacemos la empresa decimos, no podemos ser solo ganaderos. Es decir, nosotros tenemos que ser tecnología que impulsa la, la ganadería. Es decir, eh, si no nos quedamos otra vez asfixiados con el hecho de que dependiendo de todo el mundo y entonces ahí es donde siempre le explico lo mismo ahora hay un precio y ese precio estará aquí pero esto va a ir a van a ir apareciendo granjas van a ir apareciendo productores que es lo que hará también esta economía grande y el la digamos que la proteína será más accesible y más barata pues tú lo que te, te tienes que quedar o lo que trabajamos nosotros es con ese margen productivo. o sea tú crees que hay capacidad de mejora en el coste de la proteína Sí, sí. De, de, en, en, hablando de insectos, sí. ¿Por qué? Porque el, el coste más el que repercute más grande es la alimentación. Es decir, el, la, la directa, ¿vale? Cuando hablamos de residuo, por ejemplo, en la larva que yo te comentaba, no es tan grave. Pero en tenebrio, ¿vale? Que sería más de humana, es el coste repercutido que tenemos más grande. Pero luego estamos hablando de eh, las partes de nóminas, es decir, esa faena que tú tienes que hacer, que realmente no es agradable. Estamos imaginando tus granjas de insectos, no sé cómo las imagináis, eh, pero. No deja de ser producción, no es súper agradable. Entonces, ¿Es súper agradable? Que no es súper agradable. Ah. No es. Es producción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un coste nómina muy alto, muchas nóminas. O sea, a mí me gustaría ver una. Esas una, nóminas. Una, Te has invitado. Una granja de estas. <laughs> o sea, yo, yo me la imagino que entráis todos así vestidos de blanco, ¿no? Sí, el EPI, correcto. Eso sí. El EPI, ¿no? es producción. No acabo de entender cómo almacenáis, cómo, cómo, cómo lo apiláis. Apilamos, son, son autoapilables. De... Son cajas autopelables. Sí, sí. ¿Diseñadas por vosotros? No, esto lo, lo compramos fuera. Mm, lo típico. Empezamos ahí con la ilusión, nos pusimos a hacerlas de madera, eh, tropecientas mil horas ahí haciéndolas nosotros, preciosas. Pff, mm, vimos que habían cajas hechas para eso. ¿De plástico? Eh. Y dijimos, esto se reutiliza, se, es decir, tiene una vida útil larguísima. Claro, Entonces, eso... ¿qué, ¿qué hacemos con maderas? Pues, hace nada estábamos pues, quitando todas las maderas y, y hicimos la, la conversión. Y, y eso te, entiendo que tiene que te, lavarse de vez en cuando, ¿no? Correcto, sí, sí, en el final del ciclo se hace. se, se, se higieniza y ya está. Es un, bicho, es un proceso de. ¿Cuánto proceso, vive el bicho? De estas dos que te digo, hay una que la obsesión, volvemos a lo mismo, es producción. La obsesión es. Cerrar el ciclo lo más antes o lo más rápido posible para poder darle salida y nosotros estamos en torno entre los 68, 70 días. O sea que o sea, están, desde que están, el bicho es una larga. Desde que nace hasta que está para, digamos, vender. Eh, háblame, háblame un poco de, del ROI teórico. Cuando... Claro, es que al final, nosotros empe eh, empezamos abril, oficialmente, ¿eh? Licencia, para poder empezar. Muy, Licencia sí. ganadera. Licencia ganadera. ganadera. Muy, muy costosa. Sí. Bueno, costosa. A costosa? nivel de tiempo burocracia. ¿Ocho meses? Siete, sí. Ah, sí. Bien. Siete meses. Sí, sí. Bueno, ta, mira, te tengo... siete meses te lo compro. Venga, ¿Y te baja. tengo que decir? ¿Y, y puedes sí. adaptar una licencia? O sea, tú compras una granja de pollos y puedes... Mm. No, tienes que empezar no. de cero, ¿no? Sí. El Riga es diferente. Vale. Es decir, tienes que hacer otro Riga. ¿Y que es una granja ganadera de insectos? Correcto. Sí, sí. Ya, ya existe como normativa, como tal. Claro, esto piensa que incluso pf, va evolucionando. Es decir, eh, van haciendo, va evolucionando, se tiene que ir cambiando. Entonces, estas naves que te comentaba, que al final es plan piloto. vale, Vamos a ver, esto funciona, somos capaces de hacerlo automático, porque al final esto, yo cuando empiezo lo hago así, ya os explico también, incluso cómo llegamos ¿no? a, to a todas las naves. Eh, facturación que estamos previ haciendo previsión de unos 200, 250. Ahí va. 200 significa sí. que vas a hacer. 40, ¿50 a, a 40 pavos en la tonelada? Eh, estamos entre y medio el kilo, aprox. También piensa claro. que el, el fras... ¿A, a 3.500 la tonelada? El fras, sí, ahora sí. Pero es que hay que bajarlo, que es lo que os decíamos. Es decir, nosotros tenemos clientes porque yo tengo agenda de, de clientes antiguos, pero esto se tiene que hacer más competitivo que es lo que decíamos esa agenda sí. se termina un momento Raúl tres y medio es tres euros y medio el, el kilo, kilo uh -huh. de gusanos correcto sí. y lo son medias y ¿eh? lo puedes bajar son medias pensar que nosotros tenemos mucho negocio B2 sí y evidentemente el envío todas estas estos son costes de gente que compra kilos y kilos y kilos y kilos Claro, cuando tú compras tres kilos, el, el pero precio lo tienes a casi. Pero el tipo que compra tres kilos, ¿para qué los quieres? Bueno, alimentación, el, el reptiles, por ejemplo, aves. Hay muchísimas reservas de aves que consumen y ahora nosotros estamos justamente en el momento de que nos van solicitando cada vez más. Pero por el hecho de estacionalidad. Ahora viene una estación de reproducción, de entonces todo esto te lo van a, te lo van a ir comprando más. ¿Vale? En, en, viendo esa visión, es lo que os explicaba antes. Esto tiene que ser que funcione en este papel, en esta, en esta nave, y luego, evidentemente, no se extrapola, porque realmente no extrapolas, pero sí que puedes ver si los procesos y la estandarización se puede cumplir en una más grande, porque es que lo que cuenta es que cada vez esto sea más barato de producir para que sea más competitivo. ¿vale? O sea, máximo producción, ¿cuántas toneladas haces? En, en esta nave estamos hablando de esto. Sí, sí, unas, unas 44 y estás doblando, estás haciendo bastante fras. El fras sí que es cierto que lo tenemos. ¿Qué es frase? El fras es el abono que te comentaba antes. Ah. el fras sí que tenemos ya es que está todo, está todo vendido, de hecho. Lo que pasa es que es lo que hablamos. Pero, Cuando eso? te pones en cientos de miles de toneladas, ahí cuesta más colocar. ¿Cuántas toneladas de fras estás haciendo? Mira, se hace prácticamente el doble. Es decir, tú le das. O sea, el bicho caga el doble de lo que se hace. De lo que tú le das. O sea, recogéis todo el excremento Además, que hace. Sí, 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 todo eso es un proceso que se tiene que recoger, de hecho. Es un proceso de filtrado, por eso os explicaba antes. Hay momentos que no son agradables. No huele, también te lo digo, ¿eh? No 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 hace olor. No Tú veo. entras en una granja de cerdos y vamos, te, te lloras. De, de los purines, lloras, te escuchen los ojos. Y Aquí, final, no. al, al final entiendo que, que no vas cogiendo gusanito por gusanito. No. O sea, coges la caja, la, la vueltas en el sitio. Correcto. Y entonces los gusanos separas se gusanos de mierda, correcto. limpias caja uh -huh. y ya está. Pero, pero eso entiendo que lo haces una vez en el proceso. No, porque tienen capacidad de producir más fras o más abono, entonces esa caja va llenándose. Entonces tú tienes que hacer tres interacciones durante todo ese proceso. Y esas interacciones son las que os cada mes, ¿no? Mm, realmente piensa que el procedimiento es exponencial. Entonces las primeras 30, 40 días esa caja no se toca. Está almacenada. Y ya está. Bueno, ¿Le has puesto comida? ¿Le, ¿le has le puesto pone, todo? Y le pones comida. Ya la has puesto previo. ¿Y entonces, le, tú la pones? Nosotros estamos utilizando diferentes tipos de harina, ¿vale? Y hacemos con una mixtura. Y le añadimos una parte de, de un booster, que son los aminoácidos. Que es simplemente para que ver que este, esto que te comentaba antes, que, no so, que los periodos de crecimiento, a ver si los acortamos. Si los acorto dos días, dos días. Si os acorto tres días, tres días. Siempre es bueno intentar acortar el y es, crecimiento. Y, y eso entiendo que, que es una harina que la cogéis con un, sí. con un cazo y se la ponéis. Actualmente y el, sí. Y el, bicho, y el bicho ya va a buscar la harina Correcto. y se la come. Bueno, lo, lo, lo pones encima directamente. ¿Y el bicho Ellos ini... pueden hacerlo, servir como de sustrato, de movimientos. ¿El bicho inicial de dónde sale? ¿Tú pillas larvas? Claro, es, es, esto nosotros lo que hacemos es pensar que es un círculo cerrado, ¿vale? Esta larva se convierte en una crisálida, como si fuera una mariposa. Esa crisálida que tenéis en la cabeza de mariposa, vale, pues en vez de salir una mariposa, sale un escarabajo. Ese escarabajo, nosotros hacemos un cribado, los ponemos como reproductores, tenemos un porcentaje concreto para hacer reproductores, para estar autoabasteciéndonos constantemente. Entonces tienes o sea, y la el grisal... círculo cerrado. ¿Y lo que acabas vendiendo son crisálidas? No, de... no. No lo dejas llegar a la crisálida, es... ¿no? Exacto. Lo que dejo llegar a la crisálida es la parte de reproducción. Ahí estamos. ¿Y, Entonces... y, y seleccionas? O sea, una vez has hecho... Para pa yo entenderlo, ¿eh? O sea, tú tienes una caja de plástico donde pones harina, donde pones larvas, uh -huh. el bicho se va moviendo por ahí, uh -huh. va cagando. Comiendo. Al cabo de los 50 días sacas todos los bichos. Sacas... Vas pintrando. Sagas toda la mierda, vuelves a limpiar mm. la cajita, vuelves a meter los bichos con otra comida nueva, pam, y a, y a última hora haces eso, ¿no? Entonces, cuando ya estás en los 60 o 70 días que me has dicho que, que Gracias, tiene de vida mm -hmm. el bicho, dices: Mira, este que tiene los ojos azules, lo separo para. Economía, a escala también. Separas todo el proceso. Es ¿Cómo? decir, tienen, tienen un crecimiento muy a la par todos. Con lo cual, eso es una unidad. Esa bandeja y, ¿Y, de, y de esos seleccionas los reproductores o simplemente coges cinco no. cajas y los correcto. Normalmente claro, no, lo no, que no, hacemos no. es esta partida va a ser reproducción. O sea, no, no, Entonces, aquí. en realidad no, no haces una selección genética no, del bicho. No hay un trabajo previo que habíamos hecho antes de abrir de la parte desde finales de diciembre, es decir, diciembre 22 hasta ese abril. Nosotros hemos trabajamos la genética, que yo soy un friki total con el tema genética porque había hecho varios estudios y me, me chifla y simplemente seleccionamos tamaño, 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 ya está. Selección para intentar hacerlos un poquito más grandes. Al final luego es como todo, tú seleccionas una genética, pero dentro de la genética hay unos factores ambientales. Si comen menos o no se desarrollan, pues no van a ser tan grandes, no? Mm. Pero Tú destinas esa producción que dices, vale, pues estas cajas de aquí van a ser para producción y estas para reproducción. Entonces, todo esto, lo que tú te tienes que imaginar es que está trazado absolutamente todo. Es decir, Marcos, que es el CTO, ha generado un software propio. Ese software propio lo que te hace es, te lo plantas en la cabeza, entras a la nave, mano derecha, tienes una, una pantalla donde te dice exactamente a lo McDonald's. ¿Qué tareas tienes que hacer? ¿Cuánto tardas en hacer las tareas y cuáles son prioritarias? Para que no se pierda nada de tiempo. Que es donde yo decía que teníamos que ajustar todos esos tiempos, porque el coste heavy es las personas. Es decir, si tú no sabes, vas muy perdido, no sabes lo que tienes que hacer, porque no es fácil. En cambio, si te dicen bandeja tal, pasillo tal, pasillo pascual, hay que hacer esto, estantería tal, pasillo cual, pasillo cual, hay que hacer esto. Este tiempo es el que tienes que, que tardar. Y esto está desarrollado, hecho expresamente para producción. O sea, es algo que Marcos, que ya te digo, que él no tenía ni idea de insectos y el tío le mete. ¿Cuánta le mete gente, el... gente empleáis? La... De momento, mira, una per... este dato, el quizás es bueno. Granjas similares están empleando entre cuatro y seis personas, ¿vale? Full time. Nosotros empleamos a una part time de momento, haciendo la misma faena dentro de granja. ¿Vale? Ahora tenemos una nave arriba de procesamiento, que es el procesado, ¿vale? Que es toda la parte esta de, de, de deshidratación y demás, y ahí tenemos que coger otra, porque estamos haciendo, por ejemplo, los tres socios aún. Pero para que veas tú la diferencia, solamente por mmm, poner todo trazado y poner todo en un software. A la gente va a mano ¿no? o en Excel. O sea, imagínate. Sí, bueno, estáis en un sector un poco incipiente todavía. Claro. Sí, es normal. Eh, me preocupa. ¿Cuánto tenéis que crecer para ser escalables y empezar a ganar dinero? Aquí está el, o sea, aquí, nosotros aquí, entendemos yo, que el, es eso. O sea, el problema es la economía a escala. Esto. Yo creo nosotros, que hay dos variables porque cuántos habéis gastado en la nave. Mira, nosotros, fondos propios, ahora os explico un poco la historia también de, de que hemos hecho. Fondos propios eh, estuvimos poniendo unos 60.000. ¿Vale? Aún nos faltaba llenar la. Es decir, teníamos, como te comentaba, eso se tiene que llenar. Es decir, este proceso reproductivo, hasta esperar que haga el ciclo y llenarla. ¿Vale? Este, este ciclo que te he dicho es el de tenebrio. El de mosca, estamos hablando de 12 días. Mosca soldado, en 12 días tienes el ciclo super, súper rápido. Por eso. Pero la mosca, la mosca. Eh, vendes la larva también. Vendes la, la, la larva. larva. Uh -huh. No vendes la mosca. ¿no? no, la mosca es la reproductora. Correcto. Que esa es el, el, Hostia, el de pues, más humana. Eso tiene que ser más asquerosillo, ¿no? Es muy bueno. Es, es, en... es más mosca que la mosca no la ves porque ves la larva. Pero, Pero la mosca sigue sí por ahí o no? No, son salas reproductivas. Ah. Y son salas reproductivas muy específicas. ¿Y, ¿Y cuántas piezas hay? Hostia. Muchísimas eh, no. miles y cientos, sí, sí, Hostia. Pero no no sé si me gustaría mucho. Pues, pues, es que meteremos ahí. <laughs> quedan muy bien los vídeos. Eh, te lo tienes que imaginar, y quedan muy bien los vídeos eh, ahí. Hostia, ya está. Visita, ese, visita. Ese, ese ciclo es muy rápido. La proteína, o sea, también es más barata esa proteína, pero bueno, lo compensa en la rotación. Entonces, eh, fondos propios, habíamos puesto esto, unos, o sea, he puesto 60.000 entre tres. Sí, más o menos. No bueno, 60, íbamos poniendo uno. de hecho. Sí, sí, exacto, sí, sí. Y vamos poniendo porque estábamos rollo de cara, a, o sea, de espaldas a la gente, trabajando, haciendo, pues, sin decir, sin hacer ruido y, y sin decir nada a nadie. Y Tecnocampus que, que me conocían de haber hecho otras cosas, bueno, yo siempre preguntaba, yo lo que os explicaba, mi formación es licenciada en veterinaria hice una asignatura de economía, una Macroeconomía. No tenía ni idea de nada. O sea, absolutamente nada. Entonces, con Tecnocampus, intenté formarme un poco. Vale, a mí me mola la empresa, voy a intentar a hacer cosas porque como nadie me ha explicado nada. Eh, entonces, al hablar con ellos y tal, eh, ellos ya me iban siguiendo un poquito. y, Oye, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estáis haciendo? Ostras, pues fui a hacer una reunión. Estoy haciendo esto. Mm, bueno, tenemos limitaciones que es el, el crecer, porque esto es muy, le muy lento, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque por el hecho de que necesitamos esperar. Todos estos procesos para el crecimiento de la nave, es decir, poder repoblar toda la nave. Y luego teníamos el, el hándicap de la inversión en robótica, es decir, ahora necesitamos una inversión en robótica que es toda esta parte automatizada. El software lo ha hecho todo Marcos, no nos ha costado dinero, evidentemente es una valoración de, de software, pero son softwares que a lo mejor están valorados en medio millón. Entonces, claro, eso. Mmm, Menos mal que lo teníamos con Marcos, porque si no es imposible. ¿vale? Todo esto lo, lo desarrollaba él. Eh, ¿qué, ¿Qué no controlábamos? Hardware. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer un robot? No somos ingenieros. No, bueno, ingenieros mecánicos. Entonces, hablando con Tecnocampus, nos dijo, hay una ronda de inversión. Mm, mirad si queréis hacerlo. Entonces, empezamos a preguntar, porque yo tampoco había levantado nada. Nunca sabía, no sabía ni cómo empezar. Empezamos a ver los tres socios. Oye, ¿qué hacemos? Mira, el robot vale 50.000 Oye, pues miramos a ver si hay alguien que quiera, alguien que quiera entrar, pero con conocimiento. No solo buscando alguien que nos aporte ese capital, sino que buscamos gente del sector robótica que nos pudiese ayudar y ayudar a implementar todo esto, de decir, vale, como no sabemos, vamos a buscar partners de que nos quieran también ayudar, a echar un cable. Pues empezamos por 50.000, tal. Fue rodando un poco y dijimos, "Mira, cogemos también una, una persona que, que bueno Marcos tiene mucha confianza y nos dijo chicos, hacer bien números, mirarlo bien y mirad cuánto necesitáis, hacéis una ronda hacerlo un poco con cara y ojos de decir, llenar la nave explicar qué vais a hacer, explicar cuál es la, la dirección y al final cogimos eh, bueno, hicimos una ronda de 150.000 euros abro ronda lo explicamos y sobre todo conocí mucha gente de, de, de que se acercaba para aportar valor, ¿vale? que era lo que yo a mí me faltaba, de decir vale, es que yo manco aquí, 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 aquí muchísimo, no teníamos conocimiento. Esto era, abríamos julio, final de julio, agosto se paró todo, no, no hubo nada. Y octubre, 15 de octubre, yo capitalizaba el 31, nos faltaba el 15 de octubre 7000 euros, literal. Y bueno, estos eventos de startuperos que vas, y bueno, pues empresas emergentes, fui porque evidentemente me gusta conocer gente. Y, y nada, el 15 de octubre nos plantamos, pues eso, de 50 que en principio estábamos barajando, en 460.000 euros, no se ni qué hacer. O se han entrado en tickets por medio y casi medio millón de euros. Yo eso no lo había gestionado nunca, nervios por todos lados, llamando a los inversores, mira, me vais a perdonar, pero es que no entráis todos. Es que no, la valoración de la empresa era una a ojo de que todos habíamos dicho, nos habían valorado externamente y habíamos dicho, mira, pues podéis estar aquí pero claro, yo, yo no podía decirle a nadie ni que valgo más porque oye mira como me ha entrado medio millón a 850 850 mil sí. 850 entraba a 150 un millón pues morí pero claro entró medio kilo ¿qué hacías? No, no podía decirle a un inversor que yo ya yo había estado hablando con él o con ella no podía coger subir la valoración porque es que no tenía sentido decir mira como ha entrado más dinero pues subimos la valoración entonces como buenamente supimos supongo que bien o mal porque había gente que es una prorata exacto bajamos mmm, tickets entró un poco quien pensábamos que porque había mucha gente especulativa de tickets especulativos de mmm, chavales o chavales, pues que, que mira voy a estar porque y es que no me aporta o sea yo lo que buscaba era intentar mmm, tener penetración no a, con gente que tenía más conocimiento que yo en, sobre todo en, en sectores no el mismo es, ¿Quién es vuestra competencia eh, mira nosotros mmm, miramos un poco afuera que está Insec Insec es una gigante francesa vale que Pff, eh, en Holanda está Protix. O sea, hay dos. ProTix hace larva, que es la larva de Black Soldier. Y INSEC está muy focalizada solamente en el tenebrio. A, al final lo que valoramos es lo de la tecnología, sobre todo, ¿vale? Porque granjas, mmm, todas, es decir, al final las que estén produciendo es competencia, ¿no? Pero las que tengan esta integración, que nosotros es como. O intentamos mirar como espejo y decir, ojalá lleguemos. Eh, son dos nombres, que es Insec y Protix. Estos son mmm, fueras de serie, llevan como siete años o seis años, pero ya muy altos haciendo producciones con macro naves. INSEC eh, creo que son 45.000 metros de nave productiva. Es esa economía a escala que yo te decía de decir bueno, oye, mira, pues llegar... o sea, os Estáis palmando ahora la vida. Claro, bueno, porque porque Tenéis nómina nomi... estamos... los tres o no? Eh, claro, estamos cobrando, pero pff, el mínimo. Bueno, ya. sí, sí, pero eso. pero aún con eso palmáis. Porque sí, realmente... sí, es esfuerzos, esfuerzos, ¿cuándo, esfuerzos ¿cuándo, llegar, ¿cuándo, llegar. ¿Cuándo llegáis a Break Even? Bueno, piensa que cada vez que hacemos inversiones, claro, no estamos. Es que eso que tirando. dices no tiene sentido, macho. O sea, las inversiones se activan en el banco. Claro, exacto, sí, sí, pero, pero el, el, pero eso el no Break ver, eso no tiene nada que ver con el pérdidas y ganancias, ¿sabes? Sí, 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 está, está claro. La, la única cosa es que como empresa, como siempre estamos intentando hacer este crecimiento que te comentaba. Lo que pasa es que tienes que pensar que los Márgenes, es decir, ahora estamos en márgenes de más de un 60%, que es lo que te decía antes, no va a seguir estás, así. ¿Por qué estás en márgenes de más de un 60%? Bueno, piensa que la comida, nosotros, cuando, entre más compramos, más barata vamos teniéndola. Es decir, ahora mismo con los eh, estábamos comprando en 0,58 y ahora ya hemos bajado hasta 0,22. O sea, ¿cuánto te cuesta a ti producir un kilo de comida? De tenebrio 1,98 estos son datos un poco ya que. Son internos, di, 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 pero ni lo, lo que puedas decir hasta donde puedas decirlo, ¿sabes? Sí, sí. Lo que te quiero decir. O sea que Nosotros no, ahora, 1,98. Y, 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 y tienes volumen. Tres y medio es media, ¿eh? Es decir, ya, es ya. el mínimo. Perdona. Sí, pasa que. Es que no me puedes. O sea, no me puedes escalar eso eh, con 44 toneladas, ¿sabes? No, y a más a más, pero estoy aplastando. ¿cuánta, de, de, ¿Cuánta demanda mundial hay? Bueno, es que estamos en, en cifras de billón para, para. ¿Y quién la produce? Ahora mismo. ¿Estos es, dos? No, no, es que no llegan. Es decir, estos dos no llegan. O sea, tú si, si tú ahora a mí, produjeras yo, te, 200 toneladas, tendrías. tendrías yo he ido a, ¿La podrías vender a 3,5? A, a fábricas de pienso. Y Raúl, lo mínimo que te cojo son 5 toneladas. Juntas, claro. Hay que juntarlas. Es decir, a, a nosotros lo que nos estaba pasando es que no llegamos a darles. A los grandes. A los pequeños sí. Pero a los grandes no, somos muy pequeños. Entonces. O sea, ¿y la fábrica de pienso te lo. <coughs> sí, sí. Te la compra, ¿no? Te la compra, un... como siempre. Me pones la. lo que produces, la analítica, y, y te y te hago. te entro en el pack de luego a ver el que cotiza mejor. Es como todo. Es decir, o haces un buen contrato de. Te aseguro este precio, como por ejemplo hemos hecho con el Fras, que en el Fras hemos hecho un precio muy bajito para asegurar un año, ¿vale? También para tener eh, ese, esa atracción, que al final es lo que nos interesaba. Son, eh, con Fras estaremos haciendo casi 3.000 al mes, solamente con ese, ese contrato que está a la mitad del precio. Esto se lo hemos hecho, pues, un contrato, una, unas personas que han querido en el. ¿Cuántos? Nosotros. ¿cuántos? Miles de metros necesitas de, de nosotros, granja para nosotros, ser rentable. El, el mínimo que hemos valorado son los 4.000 metros. Al principio empezamos con 10.000, pero es que era como todo. Era Son naves que son 125.000 euros alquilarlas al mes. Había que llenarlas, o al menos lo que nosotros eh, habíamos visto. Y el problema es lo que os he dicho antes: llenar las naves. O sea, no hay que olvidar que es que eh, si tú eres una empresa de software, contratas más gente y vas más rápido. Aquí no, aquí es un ciclo biológico. Entonces, tampoco te puedes flipar y hacer unas naves enormes, productivas, a estar alquilando esas naves y pagándolas. Pero, ¿por qué no puedes comprar la larva fuera? Porque no hay. No, no, no. Larva viva, no, nadie te va a vender toneladas y toneladas y toneladas. Es que es imposible. Eso, eh, fue algo que cuando empezamos también nos costaba. Quiero, mira, vamos a llenar más rápido eh, 200, 200 kilos. Te puedo dar 50. O sea, era algo que también nos encontrábamos. Entonces, es verdad que estas gigantes, por ejemplo, no, no, bueno, están viendo esa que les llega más demanda y nosotros lo hemos vivido de cara a ir a picar fábricas de pienso que tampoco hay muchísimas en España. Estamos hablando de que hay poquitas. ¿Has hablado no? con Oscar? No. Con Oscar Valls? No. De *Vacuum Punch*. No. Este tío no, no antes, antes comentabas algo, pero no. no. Este tío. Nosotros hemos hablado. Produce, con... produce mucho pienso. Pues claro, él es, él es <coughs> integrador de. Uh -huh. Es pienso, eso te quería preguntar es pienso de ganadería nosotros hemos ido a tocar puertas de piensos de pet food es decir, de ganadería aún no hemos eh, hablado con, con ninguna de estas. no pero este tío es el mayor productor de pollo a nivel uh -huh. te diría español seguro y europeo uh -huh. tengo mis dudas uh -huh. y a nivel de cerdo o sea sí. un tío que factura mucho y gana muchísimo ¿sabes? Uh -huh. y lo tiene todo integrado verticalmente claro. o sea él tiene desde los cerdos hasta el pienso hasta el no sé qué ¿sabes? Bueno, todo, hecho... todo lo monta él Uh -huh. No compra el pienso fuera. Él subcontrata al tío que le cría al cerdo, desde que es. Él, él le entrega al cerdo y se lo recoge gordo y le paga un tanto por ciento por tal y le suministra el pienso. Con lo cual el tío tiene controlado los costes en todos los momentos, ¿sabes? Claro. Es una burrada. Claro. Eh, y, y entonces ahora tienes la gran ventaja de que te han puesto más pasta de, de la cuenta. No, no, no. Nosotros cogimos 200.000. Es decir, nosotros el, el target era 150. ¿Quieres que te diga lo que pienso? Sí, claro. Sois unos cagaos, tío. Ya. Sí, sí. Bueno, o sea, nosotros es cierto que sí, íbamos haciendo. Puto, sois unos putas menazas. Pero tío. íbamos haciendo. Es decir, ¿Eh? nosotros íbamos haciendo. Lo que pasa es que vimos la oportunidad. Pero también te digo una cosa. A mí solo, es decir, yo tengo unos conocimientos. Pero me faltan muchísimo. Te faltan huevos, es lo que Por te eso. faltan. <laughs> Tampoco. Tienes muchas larvas, pero pocos huevos, tío. <laughs> no, huevos. Eh, huevos tengo muchos, eh. Pues. <laughs> Más de los que. Eh, sí. Pues <laughs> eh, escúchame, eh, no entiendo, tío. O sea, tienes un buen business. A vos de pronto, yo tendría que reflexionar con tu CTO. Eh, wow, yo, yo, creo que, brutal, yo, eh? yo creo que tu CTO tendría que venir aquí y ponerme encima de la mesa el papelito. Es brutal. Y, y no sé qué coño estáis esperando. O sea, de verdad, te lo digo en serio. O sea, ¿qué, ¿qué esperas? ¿Que venga Dios y te diga que lo has hecho bien o qué haces? No, pero piensa que es lo que te explico. O sea, a la hora de crecer. Es que no sé que me explicas, a la hora, hora de crecer, yo sí. no necesito también intentar tener feedback de gente. Que haya pasado. Sí. No, hay eh, feedback eh. de gente. Si estás inventándote tú el mercado. sí en, en, en este mercado sí es decir nosotros sí que tenemos un control a nivel de interno pero a nivel de empresa sí que es cierto que yo tengo carencias y yo es algo que yo conozco lo digo y no tengo vergüenza y yo me formo yo creo que tienes, pero me gusta yo, yo creo que tienes saber más. de gente yo creo que tienes más pensamientos negativos hacia ti que en realidad las carencias que yo estoy viendo yo no, yo no veo carencias tenéis unos huevos como, como 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 dos espartanos o como tres espartanos os habéis metido en un mercado donde estáis generando vosotros el mercado pero macho has dado en la tecla espabila Sí, que, sí, sí. Es que estáis con el miedito ahí, no, eh, tío. Ven a reproducir los putos gusanos <laughs> y los como locos. Y hace una. Eh, ahora, eh, ¿qué estáis viendo? ¿Qué, ¿Qué queréis ser este año? Porque pues, es que, claro, me parece un, un proyecto brutal para que me estés hablando de 160 metros. Que me hace un chiste. Claro, nosotros lo que estamos viendo es Que todos los factores del ciclo se cumplan. Que lo que te explico de toda la parte de integración a nivel tecnológica se cumpla y que vaya a segundos todo. Y una si vez ya, tengamos pero, esto... Pero si ya lo tenéis. Claro, pero crecer a 4.000 metros, eso no es barato. Es decir, nosotros necesitamos también luego intentar dar es, unas métricas y unos valores reales de que o sea, estamos consiguiendo. A lo mejor crecer a 4.000 desde 160 es un poco locura, ¿no? Ahí a lo mejor Entonces, deberías crecer a... A, a 1500, uh -huh. multiplicarte por, por 10, uh -huh. con la previsión de poder crecer a. Porque, claro, a ti logísticamente te interesa estar en la misma zona, ¿no? no mm, tú... Tampoco es algo que nos preocupe si finalmente tú llegas a hacer estas toneladas, porque al final. Ya, pero claro, si tú te puedes hacer las toneladas en para en carraspara sí, de arriba. Y que te cueste el coste que decías de antes ¿no? de, del logístico. Bueno, eh, ¿dónde, a, estáis, a nivel de client... ¿dónde estáis no, ahora? Eh, San Iscla. Uh, Encima de Orange. En un sitio barato, ¿no? Sí. Bueno, es barato. También había uno de los inversores también que encantado que es muy buen amigo mío, que tiene naves. ¿En, en, ¿En un polígono? tiene naves? Sí, sí, sí. Es que lo bueno es que hay rigas de estos que, que os comentaba antes, es decir, estos registros ganaderos que tienen acceso a, a poder hacer en polígono. Entonces son naves, son naves preparadas, es como un búnker y, y lo vas haciendo. Evidentemente. Eso es más caro que hacerlo en el campo, ¿no? Sí, pero en el campo necesitas la nave igual. Es decir, necesitas tener unas condiciones óptimas. Si no, el crecimiento ya no te hace. Las pues condiciones óptimas es una nave climatizada. Sí, correcto. Con energía barata, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. 100%. Eso, eso, eso es el campo. Má, sí. Más barato que, que, en, que en el polígono. Vamos. Uh -huh. Sí. Eso es, y, y además, una nave de, de 1800 metros en el campo es nada. Supongo que será algo más barato a nivel si lo comparas con un polígono al principio estábamos mirando en Mataró por ejemplo Mataró no había una ordenanza tienen un problema y que no sé qué que sí que nos quieren acoger pero no pueden porque hay una ordenanza y no pueden y aquí allí eran más caras por ejemplo eran grandes ¿eh? estaban bien pero bueno tampoco podían acogernos como el que dice pero sí que es cierto que, que el, el crecimiento, si lo buscamos en suelo agrícola o, o que, que se pueda edificar esta nave, o que ya haya hecha una, que esto nos está pasando mucho, muchísimas empresas de eh, vacuno o cerdo que están cerrando quieren reconvertirse a, a hacerse pues esto. Y al final es tapar, la, muchas están abiertas, pero se tapan o se aíslan y, y habrá o sea, habrá posibilidad, yo creo. Al final es un tema de clima, ¿no? ¿A, sí, ¿a qué, a qué temperatura tiene que está eso? Nosotros estamos siempre midiendo entre 26 y 28. Y son unas fluctuaciones que hacemos para que haya una recirculación de aire, básicamente. Y, y eso es lo que te decía antes, que nos hace esa estandarización de que al menos ese crecimiento sea bastante previsible. Que esto... O sea, 26 y 28 tienes que climatizar en positivo en invierno y en negativo en, en verano. Correcto. Sí, sí. De hecho, es que este invierno tampoco estamos. Es que. No hace, no hace ni frío, es decir, climatiza un rato, es que no funciona ni 24/7, aquello, hace 4 o 5 horas. O sea, que a, a, en realidad el Capex de la nave es el clima. El Capex es la parte de clima, la parte de lo que te decía de las, las, cajas? las cajas y las la parte de robótica. La, pero las cajas, ¿cuánto pero, puede ser? Y robótica. Las cajas, para una nave grande son para de cientos cien, de miles. Sí, para sí. la de 100 metros, ¿cuánto? La de 100 metros, eh, Me yo creo que han sido unos... 40 y algo, al mil 40.000, mil Y la parte robótica, que es un robot que coge la caja, ¿no? Correcto. Y. Pues a, es a más su... sencillito, ¿no, tío? Bueno, los no robots tiene... son caros, ¿eh? Los robots son caretes. Ah, es un robot. Es un robot. Ah. ¿Es un brazo? ¿Un brazo? ¿Vale? El brazo. Pero bueno, entiendo que la, la caja baja por algún. La caja tiene una parte de picking, ¿vale? Que esto está diseñado, esto no está hecho. La parte de picking que te lo lleva al sitio. Te lo y deja. Estáis en eso ahora. Estamos diseñando. Bueno, eso está diseñado, entonces ahora lo que queremos es. Ya volcarlo y, y, y acabarlo de, de matizar ahí en la nave. Que vuelva a lo mismo, esa nave de 160 metros automatizada tampoco es que sea la panacea. Es decir, esto es para naves gigantes. O esa nave mmm, automatizarla es un poco por el hecho de decir, vale, somos capaces, sí, para funciona modelo, ¿no? y no irnos a una nave eso grande y decir, vaya, que la estamos liando. Entonces, realmente para poder hacer esa demo que, que se puede, que, se, que lo podemos hacer. La verdad es que sí, pero, pero me, me sorprende eh, que no vayáis más rápido. No, que, que, no que, o sea, no, que no que no disparéis más alto me, me o sea, rápido queremos ir pero al final lo que, antes lo que tú decías de los fallos cuando ves que decías en en administración que tienes un fallo y se te multiplica por millones el tema del tiempo aquí también nos pasa un poco lo mismo pero bueno sí que es esto que te decía antes tengo una de mis carencias era también el tema este de, de detectar cuando hay que Quitar algo, es decir, yo me tengo una premisa y quiero cumplirla, ¿sabes? Y, y cuando ves, a, tienes a alguien al lado que te dice, no, no, tío, que no se puede, que este? no son los números. Y, y Marcos, me da mucho esto. Este, bueno, bueno, ya, este tío estás, que hablar es, también. Estás, ya, bien, estás bien respaldado, hace o sea, que, sí. que lo, lo normal es encontrar una figura como la tuya. Pero sin una figura como la de Marcos. O sea, uh -huh. que, que Yo creo que tienes equipete para poder avanzar. Sí, yo estoy súper contento. Un poco El, más rápido. Digo. Entre Eric y, y Marcos, ya te digo. Escúchame, no. yo propongo visita, como dijimos con DecoBoot y Fernando, visita a la, a la nave. Conocemos a Marcos, a Eric y vamos a ver qué, sí, sí. qué hay ahí dentro. Invitadísimos. No, sé. ¿No? Me pasa que si me gusta, te, te los tendré que obligar a hacer una <laughs> nave de 2.000 metros en, <laughs> en una de mis plantas, ¿sabes? <laughs> bueno. Estáis invitadísimos. Al, final, al digo, final, una nave de 2.000 metros, eh, ¿qué, ¿qué coste tiene? Más o menos. Claro, piensa que las cajas, esto si las compras a escala, y recordamos que las tenemos que comprar fuera, sí que es cierto que tenemos acuerdos de que podíamos diseñar una, lo que pasa es que diseñar una caja nos costaba 80.000 euros más hacerlo. ¿vale? Molde, sí. eh, y luego las automatizaciones, no tengo números exactos de, de lo que nos cuesta, pero la de 4.000 sí que estábamos pensando que es un millón y medio que por ejemplo a la ronda, estábamos intentando abrir abriendo, abrir algo de ronda para, con los números de un kilo y medio entre un millón y medio, dos luego más el tema de apalancamiento con enisas, al final intentar buscar algo no, no diluitivo para nosotros tener más tracción, pero ¿Cuánto, estaríamos cuánto, haciendo con un coste de... ¿Cuántos un, habéis diluido? Un 20 O sea, este es un, un 80% de la Correcto, campaña. recuerda que te decía, 150 que es lo que buscábamos con esa valoración ¿Por qué cogemos 200? Porque arriba tenemos una nave para, para poder procesar, porque si no nos quedábamos solo con la parte del vivo. Entonces lo que nos interesaba es poder deshidratar para estocar. Recordemos que es un vivo. Entonces si es un vivo es perecedero. Entonces eh, al, al poder tener ese acceso a, a hacer esa nave nos, nos permite estocar. En el caso de que haya clientes, me lo invento, te voy a comprar vivo y esta semana no te compro, a mí me, me sienta mal, porque eso avanza. Entonces, tener la nave arriba de poder procesar nos daba un valor como empresa extra. Y también más seguridad, de decir, vale, pues. ¿Y cómo, ¿cómo, cómo matáis al bicho? Es eh, temperatura. O sea, es, lo ponéis en, un... en baja temperatura. Ah, sí. Sí. O sea, sí, lo congeláis. Congelar. Sí, sí, sí. Luego... Ellos hay unos receptores que no tienen de, de sensación de dolor, del peine y demás. Entonces, bueno. Eh, está descrito como así, ¿eh? Igual ¿Qué? que, yo qué sé, en vacuno. Es un martillo percutor. No sé si lo habéis visto alguna vez. Sí. Pues sí pues todo, todo es por normativa. Sí, pero martillo percutor, ¿por qué? Porque el bicho no le No se entera, o... sí. Les, bueno, no se entera. Estamos hablando de un mamífero. En CERDOS es una cámara CO2, ¿eh? ¿Es una? Cámara de CO2 en CERDOS. O sea, en Adiós un, oxígeno. En un cerdo lo que, lo que hacen es lo, lo asfixian. CO2. ¿Sabes lo de las muertes dulces estas de que estás durmiendo y... Pues eso. De repente no... Bueno, te desmayas y ya está. Entonces, todo es por normativa. Nosotros lo hacemos según y, normativa. Sí, sí. Sí, yo lo de los, los, las vacas lo había escuchado. <laughs> sí, sí, es un vacío adem percutor. Además, es por aquí. Aquí, no, aquí justo. Aquí, que <laughs> el bicho dice que va caminando por ahí y de repente <laughs> es como si le pegaran un tiro. O sea, al final es la sí, sensación de un tiro. Sí. Esto es algo de normativa, pues tienes que cumplir. Bueno, pero no. yo creo que no te debes enterar de nada. No, Oye, yo no sé. soy una vaca tampoco, no para sé. decirte, ¿sabes? Claro, no sé. Igual no, es claro, eh, a la vaca. No sé, es algo que está descrito. Si pues está eso, descrito a la hora sí, de, de los mataderos es, están descritos así. Será porque es sí. lo mejor. Igual que lo del gusano que dices, que si lo ponéis a baja temperatura, sí, 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 se hace... el gusano pues, no notará nada Correcto. y ya está. <laughs> Y tú te lo comerás a gusto. <laughs> claro. Que, ¿Y yo creo que ya ahora hablando de esto, madre mía, José, ven, llega ya el momento de desayunar? Cosas peores me he comido. ¿Tienes vida. hambre, José? Venga, va. Sí. Venga. No, justamente tengo hambre. Trate, trate, trate barba, barba. un par de. Yo quería preguntar una cosa antes de probar gusanos. ¿Antes he dicho kilo de gusanos tres euros y medio? A, a volumen, sí. Es Nosotros... mucho más barato que comer pechuga de pollo. En cuanto Por a valor saber. nutricional, más, más alto. ¿Es mejor comer gusano que comer pollo? El valor nutricional es más alto. Y los aminoácidos los contienen todos. Entonces, ¿es mejor? Es como todo. El otro, no día, fui... el otro día me llegó un comentario, hostia, no voy a comer yo, no voy a dejar de comer un filete. Digo, es que, evidentemente, una cosa es nutrición. ¿Vale? Os podéis imaginar. De lunes a viernes gusanitos y el sábado filetaco. Claro. <laughs> Una cosa es un y otra cosa es el placer, ¿no? Que dicen de, de. todos comemos por placer. O sea, el comer es eso. Pasa que hay días. Pues, que... Bueno, yo creo que entre semana yo como por supervivencia. Bueno, pues entonces. plato de pollo con verdura y. y nutrición. Ya, nutrición, nutrición. Claro. O sea, pues entre semana. Pensar. Claro. Que entre será, semana será un trozo de pollo con forma de pollo, pero hecho con... <laughs> rollo, estas marcas que hacen... Bueno, como sí, los pues, Euras y tal, ¿no? Que hacen ahí un sucedáneo fake, que te estás comiendo hamburguesa que no es una hamburguesa. Um. Es? Sí, para O sea, ahí, ahí, yo, yo soy defensor de ese tipo de alimentación, ¿eh? Y, y no, no, o sea, la alimentación, al final, hay que ver qué te estás comiendo en cada momento y para qué te lo estás comiendo, ¿no? O sea, eh, hay gente que me dice, no, es que los... Algunos platos precocinados de la sirena llevan aditivos, pues nos ha jodido, claro, pero es que yo no te estoy diciendo que te comas un plato precocinado cada día, ¿sabes? Eso es pasar, salir paso del, del paso, del paso, tío. Paso, tío. Una masa más. Si tú quieres comer saludable, pues cómprate un trozo de salmón y, claro. y, y pagarás cinco veces más y comerás saludable, pero claro. Tienes que ir combinando las cosas, no, pues no puedes, o sea, si un día no te da tiempo a comer y te comes unos espaguetis carbonara, pues mira, chico, te has comido unos espaguetis carbonara, pero, pero no es todo para todo el momento, ¿no? Y entonces yo, hostia, lo de lo de no comerte un filetaco, pues, pues a mí me pesa, ¿sabes? Hombre, pero el filete el sábado te lo puedes comer perfectamente. Sí, lo que te quiero decir es que estas cosas que se hacen con una cosa y parecen otra, normalmente son bastante procesadas. O sea, hay que llamar las cosas como son yeah. y por su nombre, ¿sabes? O sea, eh, si tú quieres comer garbanzos, comete un garbanzo, no tengo más un, un trozo de, de garbanzo con forma de pollo, ¿sabes? Porque seguro que eso ha pasado por 30 y, 35 procesos para que tú te creas que es un trozo de pollo, ¿sabes? Claro, pero, pero como sustitutivo a la proteína animal, pues me parece correcto, me parece uh -huh. razonable. Y, y hostia, esto no deja de ser proteína animal también. ¿sabes? Sí, sí, Al final, nutricionalmente sí que es cierto que, que, que funciona bien. Eh, vamos, dárselo a mi perro, seguramente. O sea, los míos, que ahora hemos montado una, una, una línea de, de alimentación animal, uh -huh. se llama Naturlov. Eh, los míos que son muy frikis en eso dicen hostia las mayorías de las marcas estas ultra mega conocidas de pienso animal eh, están básicamente producidas con cereales y entre tú y yo, los perros no comen cereales. Yo no he visto a mi perro chupar nunca un trozo de maíz, ¿sabes? Y si le pones un trozo de maíz, el tío no, 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 le, no le presta atención. Entonces, eh, los míos dicen que eso lo que dan a los perros son golosinas. Al final los engordan a base de cereales, pero que lo que necesita un perro es, es proteína animal, que es para lo que está pensando pensado su, su, su tracto digestivo y, y su metabolismo, ¿no? Entonces a lo mejor esto es una muy buena solución, ¿no? Porque sí que es cierto que alimentar pollo, alimentar uh -huh. con pollo o alimentar con otro tipo de animal a un perro, pues, pues eh, con la cantidad de perros que hay, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces yo prefiero que se alimente una persona con proteína animal eh, uh -huh. que un perro. O sea, por mucho que yo quiera al perro, el perro no disfruta comiendo. O no disfruta tanto como puedes disfrutar tú, con lo cual yo creo que es pues, una buena solución. O sea, me gustaría profundizar mucho sobre tu, tu tal, entre otras cosas porque me encaja mucho con lo que estoy buscando a mm. nivel de, de agrovoltaica, de, mm. de la solución sí, del de, de campo, y, y yo creo que sería interesante, ¿sabes? Sí, sí, también. Me, me encantaría tú. verlo y ponerme el traje blanco y, y tanto y los peucos y los peucos <laughs> sí. y analizar. Venga, va a sacar eso que tengo hambre, tío. Dale, dale, curri o No, no, tú, tú mismo. C -curry, C curry o barbacoa Ojo, Barbacoa, prefiero barbacoa <laughs> A ver, a ver qué has traído. Pero esto es lo, esto es lo que vendéis, esto Nada, es nosotros pensar que esto lo hacemos. O sea, esto es algo para el mercado, humano, Como os comentaba, nosotros teníamos Esto teníamos... es mosca. Esta no, esta es este es el Buah, el Este es el tenebrio, literal. Sí. Bueno, sí, no sí, quiero sí. saber qué es, dame. Esto da. Ese es Barbacoa, ¿no? Esto se come a... Sí, es Barbacoa. ¿Puedo enseñarlo para que lo vean? Sí. ¿Esto o sea, se, come, es que si se no... come a como los Kikos ah. o.? Sí, <laughs> yo cojo unos cuantos. Tío, piensa que Eric, que a veces está en la nave, me dice: me tenéis que quitar esto de aquí porque me lo estoy comiendo. O sea, ¿Sí? que es algo que. Wow, yo te lo digo. Es que da muy mal rollo. Dame, 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 Y, y <laughs> tal cual, la sensación <laughs> es rollo Kiko o cacahuete. Sí. Cuando a veces se te. La, tiene, tiene esta cáscara, pues sí. es muy similar. Es súper es similar a eso. Mira, mira. Está, está bueno, está bueno. Ya lo verás. Lo no, no, si, si no piensas lo que es. es el, algo José, que... el José directo, eh. No, no. Que, míralo. Guau, wow, José, estás muy hambriento, eh, tío. ¿Qué tal la sensación? no es... hace review. Sí, sí, se lo dejas ahí, él, él va tirando. Yo no sé si está bueno o está bueno porque no he dicho una mierda. Pero no para, eh. Es rollo fruto seco. Mm. Lo que pasa es que con un 53% de proteína. Por cada 100 gramos. Hay alguno que se mueve, ¿eh? Sí. <laughs> le he dejado ahí. Tú, 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 tú. Le está encantando, Está eh. bueno. No, no, que te lo digo en serio. ¿Y el otro pero... que es de curry? Está bueno, dios El otro es curry. ¿Se puede probar también? Sí, sí, sí. A ver. No, pero me da la sensación de que se mueven No sé si es que no. es tan... Es la... Este es curry. Guau, tío, es que... No, están, es algo cultural. O sea, aquí es cierto que es algo cultural. ¿Le has metido...? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Dame de curriada. <laughs> está bueno, tío. No, está bueno, está bueno. Ahora se lo voy a dar... Le, le voy a dar ¿Esto me lo, me lo puedo quedar? Sí, sí, sí. Le voy a dar a mi perro a ver que, 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 cómo le sabe. ¿Qué? ese es curry cuando lo miras es muy asqueroso Cuando, cuando no es merges... tan asqueroso tío o sea, tú, tú tú dile a alguien que te comes un caracol o sea, se salta, es sí, un sí, tema sí. cultural mm. yo no lo veo asqueroso a ver el de barbacoa el curry que le dais el... un buen punto al curry está bueno sí, pero sí, esto sí. Lo, lo producís vosotros sí esto lo hacemos nosotros pero no, es decir no nos dedicamos como os comentaba antes a, a línea de venta de humana como tal es decir es algo que tenemos diseñado hemos hecho muchas pruebas un I más D, y más de y ya te digo que es algo que no es nuestro mercado target. bueno en, en el lineal yo no lo veo esto, no eh. es el target no es el target pero es cierto que en barritas energéticas en procesos de gimnasio cosas así donde tú esto haces una pequeña harina tú puedes tener un tengo que decir una cosa ya, el otro. Está muy bueno. ¿sí? Engancha, engancha. Engancha un montón. Está muy buena esta mierda, eh. Hostia. Yo creo que echan alguna mierda para que te enganches, eh. Si <laughs> sí, ¿no? No, no. Cada vez que miro dentro me da un asco que flipa pero cuando me lo meto en la boca se me olvida todo, tío. Es curioso eso, eh. <laughs> Esa es la sensación, sí. <laughs> claro. El secreto es no mirar, es como las bolsas de Kikos. Escúchame, y, y, al, y al tacto, la textura, ¿cómo la, ¿cómo la percibes? Han de ser ligeramente crunch, así. ¿Qué te recuerda? Hostia, no te sabía decir. Pero tampoco lo veo muy crunchy. Pensaba que había mucho más crunchy, ¿eh? Podemos hacerlo súper crunch pero entonces son muy... Es como lo que os decía de frutos secos. Entonces, dejas como... Me recuerda como a una pipa pelada. ¿Verdad? Vaya dos. Os tenéis que ver, ¿eh? Sí que teníais hambre, sí. Hostia, gracias por el desayuno, tío. Porque hay Café 53%. O sea es, es piensa que estamos andando el esto pollo para... el poro, son 20 y poco es decir es el doble de proteína es, que claro, cualquier esto, otro. esto para los para los deportistas es la polla yo esto se lo llevo a mi novia Correcto. y la hago la mujer más no, feliz del pero Escucha, cucharme 47 otro 47 carbohidrato no, ¿Y grasa? Normalmente no, en, eh, tienen un porcentaje de grasa bastante alto, pero son grasas poliinsaturadas. Es decir, es de las, buenas. Es de las más buenas. Sí, sí, sí. Es que si veis nutricionalmente hablando, veis analíticas, bueno, es que arrasan. va <laughs> a cara perro el ya! ¡Madre mía! <laughs> Todo, todo. Esto está buenísimo, ¿eh? A ver si os lo vais a terminar. <laughs> Vaya dos. Vaya par de muertos de hambre, tío. Madre Oye, mía. Oye, muy guay, tío. Muy guay. Verdad, bueno, es el, es el concepto este de, de diferencia, ¿no? De, bueno, al final lo que decía José, culturalmente Oye, hablando, pues no Esto, come, nos esto ¿podemos venderlo aquí en el BLV? Güey. <laughs> podemos venderlo, dice. <laughs> si vienen y se lo comen, ¿no? Y os traigo. Esto, ¿Esto está a la venta? Yo os traigo. No, no, que es lo que, es, esto es algo que nosotros estamos haciendo y más de. Pero como no lo. Salud, como no lo tenemos como un proceso de. No, que me da un chungo, tío. Sí. Me me se me ha metido un. Por <laughs> <laughs> la nariz. Por la nariz no, José. Salve, tío, me Por la la nariz. La nariz. <laughs> Pues escúchame, yo te lo apruebo, ¿eh? Como el. el escúchame, IMAT, ¿eh? Esto sí es mate ¿eh? pero ¿no tienes a venta? No. ¿Pero puedes producirlo o no? Podríamos. ¿Y ¿Puedes producirlo y.? Podríamos. ¿Y puedes venderlo? No, tendrías que pedir todas las licencias. No, no, no bueno, es algo que nosotros tenemos procesado en la parte de arriba es decir arriba y la parte de los sandakes es lo que está en curso pero esto esto es algo que se puede hacer sí, sí. lo que pasa es que como te decía esto es un b2c como destinamos a producir eh, para venderlo a b 2 c No es nuestro foco. Eh, esto engancha. Qué no, vicio, ¿eh? No es nuestro foco. Al final, como foco empresa te, eso que te comentaba antes, tenemos el foco de producción. ¿Tú me puedes traer cinco cajas? Mm, ya, escúchame, ya lo hablaremos. O, o se te sigue <laughs> el negocio, tío. El negocio es este. Lo hablamos. <laughs> El negocio no es de Raúl, aguanto, tío. Aguanta, sí, tío. No, no, tenemos ni no tenemos ni pricing. No, no, no. Es algo que estamos haciendo porque. Tío, te estás sabemos, sabemos que funciona, pero. No, no, me he yo. Hay que pivotar. Hay que pivotar Raúl. No esto Dios, es el business, la tío. que Me están liando aquí. ¿Tú, tú es, gente... ¿Puedes hacer unas cuantas cajas? Que seguro que la gente quiere probarlo. Bueno, traeremos, si queréis, sí. Es que es asqueroso, pero sabroso, tío es como es como esto, Bumba, Bumba, esto es para las ensaladas claro tío no, no. es una adereza escúchame cuántas más traído solamente es, esto, esto para que lo probaseis no me jodas tío que... nos ha jodido traes traes a, 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 invi a invitados invitado tío ¿sabes? <risa> <risa> ha traído do, ha traído Todos. dos bolsas cabrón pero, pero, tú sabes que yo pensaba que la, las ibas a verías y hasta y, y el mío luego, el tío <laughs> qué estamos lo más barbacoa o curry saben un poco igual, eh, es decir, eh, bueno, no, de, debería, haber no hay mucha diferencia. diferencia. Piensa que también es el sabor, ¡cha que te cagas, hijo de puta, eh! Es también el sabor de, no puedo, que parar. tiene el insecto, es decir, el insecto es muy, muy cercano cuando lo cocinamos crudo a la gamba, es muy cercano. ¡Eh! eh sabe a gamba, es ¿eh? verdad, tío. Bueno. Es muy cercano. Sabe como a gamba. La textura de gamba, tío. Sí, sí, es muy cercano. Cuando haces... La es de... La gambita es aquí... Sí, ¿sabes el, la camarón, pequeña el camarón. El camarón. El camarón. ¿Tortilla de esto? Claro. Vaya dos. Tío, Tortilla, pero... ¿Podemos ir a buscarte una cajita <laughs> hoy o no? <laughs> hoy no. Hoy, hoy <ríe> no <ríe> lo tengo hecho. No, no, esto... no ¿cuál haces yo? ¿Dos bolsitas para No, venir. teníamos varias, pero que es algo que es lo que decimos, no tenemos en línea de, de ventas. Raúl, esto te es estás porque, tío. Esto es porque, porque hablando con Eric me dijo se tiene que probar esto. Claro, yo, yo dije, Trata algún insecto, tío. Trata algún insecto que probemos alguna cosita. Digo, yo te traigo, claro. Esto está buenísimo, tío. Pero claro, yo pensaba y esto es verdad. Yo pensaba que os dedicabais también a esto. Bueno, es que un, no era un invento, un experimento. No, no, digo, es un modelo más. Mira, no me habías convencido hasta ahora, pero ahora voy a montar una fábrica de esto. <laughs> es un modelo no, está más. Está buenísimo, tío. Buenísimo. Es un modelo más, pero no puedo destinar todos los esfuerzos ahora mismo a humana, que es lo que, que hablábamos al principio nuestra granja o sea, eh, es licencia humana, es decir, mi, yo ya mi, enfoqué eso mi novia, que es entrenadora personal y tal, y que obviamente eh, lo hace con, o sea es una excelente entrenadora personal con todo menos conmigo, porque soy un puto un puto desastre, ¿sabes? y conmigo ya ha, ha dado con, con la horma de su zapato tú le das esto, y ella, ella lo flipa, porque ella está todo el día buscando cosas con proteína y con proteína buena, tío, y sí, esto... Sí. Es la, es la pollísima, tío. Sí, sí, es algo... Ya te digo, hay, hay ahora un cliente holandés que nos ha solicitado también muestras para hacer meatballs, para hacer albóndigas. oh qué bueno. Por eso te digo que... Digamos que la empresa también tiene un foco y luego tiene que satisfacer también si hay una demanda. Entonces, ahora mismo eso ya un cliente que no le he vendido aún, que es algo que tenemos... Tú sabes que en la semana que cómo tenemos, tenemos y... I más D de, de producto y tenemos un... Un cocinero bastante famosillo y tal. Que. que produce nuestros nuestras recetas y uh -huh. tal. Eh, esto yo, lo podemos llevar ahí, tío. a ser un contenido de puta madre. A ver qué es capaz de hacer el, el, el pavo. A ver si es tan bueno, a ver si es tan bueno, ¿sabes? <laughs> A ver qué hace, ¿no? Cocíname algo con No Y esto lo, lo has a la habéis pasado a la parrilla y punto, ¿no? Esto tiene un proceso de deshidratación con una parte de micro, tipo microondas. Donde ya se hace la deshidratación, entonces se hace el aderezo, que simplemente es esto de las salsas, y ya está. Entonces ahí se hace luego un secado con horno para que quede en crunch y ya está. Pero vamos, eso es bastante lo que, sencillo el proceso, ¿no? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, por el, lo del de, como tú hablabas antes, para poder hacer toda la, la parte de procesado habría que hacer un, un pequeño aditivo para que eso quede estancado o una atmósfera, eh, meter una atmósfera aquí controlada, para que una vez abierto, pues se tiene que consumir. Es como todo. O sea, un envasado vacío. Sí, o estas atmósferas que hacen que aguanten, pero cuando tú lo abres, es, es, es una ya, proteína. Ya, esto es, sí. un, es como si abres un Entonces pollo como, como, como y, las y no te lo que te comes. Hecho, esto en, La dos, días, que en le dos días... en dos o no sé qué, ¿no? Claro, esto es. Eh, no hay que olvidarse eso. Es como si abres un, de esto de un pollo y. y no, o sea, no. Tío, llévate eso. Estoy a punto no, de... no es un fruto seco como tal. No lo puedes abrir, cerrar, abrir, cerrar. Es algo que se abre, se consume. Se abre y se consume. Bueno, es, que es, un, eso es proteína, ¿no? Hmm. Pero sí. tú quieres decir que esto no aguanta más que el pollo, por ejemplo más seguro pero, Deshidratado, no sí sí más seguro pero necesitarías también tener algo de estabilizante si quieres abrir y cerrar entonces es algo que también pierde yo creo que es más son productos de consumo y medio no pero esto o sea una de las cosas que me dicen a mí es que Ahora está tan de moda esto que ha hecho el Chocas de la. Ah, sí, lo del. De ya, la estaba pensando en eso, sí. el Nowitz. Del Nowitz y tal, ¿no? Y me, me dicen, hostia, si tú desde la sirena pudieras hacer una alimentación uh -huh. eh, para arroyo, la gente, cada vez hay más gente que acaba comiendo pollo y arroz en el gimnasio. Uh -huh. y, sí, entonces, sí, sí. Y, y no hay ninguna empresa que se dedique a hacer trocitos de pollo de 150 gramos, de 170 Correcto. o de. ¿Sabes? Un poco a medida, un plato a calorías no y medida de gramos. Y... Efectivamente, y eso, está eso muy bien. y eso sí, sí. sería un business de la gente. Eso hostia. está muy bien, sí, sí. porque la gente está hasta las pelotas de, de, de hacerse a la plancha el mismo pollo. Pero una y otra cuidado vez. que el del gimnasio se lo suele montar todo el plan el domingo de toda la semana. eh Ya, pero si, si te tienes lo bulks, el bulk, sí, este, si, si si bulk tienes... tal que se le llama. Pero hmm. si te lo hicieran más o menos a un precio razonable, la gente. Eh... Puede ser. Hmm. Claro, a precios razonables. Hablamos de que los tapes del Shocas eh, cuestan 8 o 9 euros. <laughs> Ah, pero no, no digo, pero eso es hasta no también he hecho, elaborado en menos finales No te, estoy hablando, como... te estoy hablando estoy hablando de arroz con pollo. Sí, que sí, lo que sí, que sí, sí. Pero claro, arroz con pollo, puede, puede venderlo a un precio razonable. Perfectamente, te perfectamente, mm. lo pueden vender a dos pavos o a dos pavos y medio. Entonces venderás seguro, pero si lo vas a vender a ocho, estás muerto. No. Un día vamos a bajar a, al, al comedor de Audas, que lo hemos puesto ahora y tal, y que la gente acaba comiendo por dos pavos, dos con pavos y Con las neveras y tal. ¿Lo que me dijiste? No, 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 no. Eh, tenemos un, un, un... Bueno, ya lo, ya lo verás. Vale. Pero pero la gente, por... O sea, sí que es cierto que Audas paga una parte de la comida a los trabajadores, pero, pero acaban comiendo por dos euros y medio, dos platos y ah, tal. Eso está, y muy está, eso está muy bien. Y está súper guay. está muy bien. Y ahí puedes meter mierda esta. La mierda esta que engancha que te que cagas. Engancha, engancha. Y, o sea... y claro, ¿cuánto te tienes que comer de esto para...? Piensa que eh, cada 100 gramos hay un 53%, entre el 52 y 58% de proteína. Claro, con lo cual, sea, yo no soy nutricionista. Un, un Esto... yogur de esos de proteínas tienen 12 gramos. O... De proteína de leche, sí. Eso es suelo de leche. Claro, y, y podrías hacer yogures no con lo sé. ese tipo de proteína. No lo sé. Eh, <laughs> yo, sé ¿No? Que, eh, yo sé que en China... Porque piensa que esto claro, es un, hay es un mercado. Muy de, eh, oh, hay un usarlo, mercado rico, tío. Hay un mercado muy maduro de esto. Y se hacen rollo azúcares, ¿sabes? El, cuando vas a echar azúcar al café, pues se hace así. Y se mete en, en yogur o, o en bebidas. Pero eso no puede ser dulce, ¿no? Eh, claro. Mmm, no. En principio, proteína, yo, yo creo que no. Proteína, yo creo que no. La proteína pinta que es saladita. Yo, yo creo que no. A ver, pero tú piensas que se han hecho el yogur. ¿Tú has probado? El yogur de Mercadona, ese que es rollo vainilla, el yogur de proteína. Ah, sí, sí. Eso está buenísimo. Sí. Y eso es proteína, bastante proteína, y es uh -huh. vainilla parece una natilla. Mm. Sí, sí, lo Yo que, creo que, pasa que es que. Yo creo que le podría meter de alguna manera. Tío, se si nos está acumulando la faena, porque tenemos que ir a ver al de Cobut y ahora tenemos que ir a. a este. Ya, tío. Bueno, bueno, pero esto es una mañana, ¿eh? Está bien, sí, sí. Esto es una mañana, podemos. <laughs> sí. ¿No? Sí, sí ¿Tenemos sí. que avisar mucho tiempo de o qué? Como esta vez, yo que sé, unos días y ya está. Unos semanita. días que no estemos en algún sitio. Pff, ahora... solo, solo os dedicáis a esto? Sí, sí, sí. sí mismo, ¿Estáis sí. viviendo de esto? Bueno, estamos intentándolo. Sí, claro. Ahora mismo, palmando, yo, como tú yo, sabes, yo, pero yo, intentándolo. Yo el snack, el snack de gusanito lo veo clarísimo. ¿eh? Yo, También. El snack. yo creo que la están liando. Con, ¿Eh? con lo otro de los piensos la están liando. Señores, quien quiera probar este se ha comprometido a traernos eh, un par de cajitas. No pa Madre mía. ¿Cuánto tiempo puedes tardar en producir esto? Bueno, esto es cocinarlo, producir está. Al final es. Eh, ya, ya, pero, 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 pero un par de cajitas, pues la gente va a empezar a pedir. Mira, ¿sabes? en el evento presencial que vamos a hacer, todavía no sabemos cuándo. Vamos a dar gusanos a la gente. Está claro. Sponsor oficial. Sponsor. Está bien, pero, pero no, no, no. Yo, yo creo que la gente va a querer probarlo. ¿Pero cómo se lo mandamos? No, sobrecitos de estos. Pues A lo mejor no hace falta... Eh... Nada, se pueden hacer más pequeños. De hecho, yo creo que el, lo ideal es algo más pequeñito. Aquí van casi 100 gramos en Cada uno, no, pero yo creo que hay que hacer un poquito menos porque tampoco te metes un 50 gramos de proteína. Normalmente, cuando por ejemplo entrenas, te metes 25, 30 mm. o así. Sí, o sea, monodosis, ¿no? El sí. Por ejemplo, esto se pueden hacer, es que se puede hacer de todo, hasta barritas con algún fruto seco, mil, mil cosas. Botellitas, o sea, tío, botellitas de hay, pastigo, hay mil cosas cagas, que... Oh, tu dosis de gusanos. Que tiene. de entrenar. Tiene esas salidas a nivel de formulación se pueden hacer mil cosas pero pero podríais producirlo en dos semanas podríamos no, tener dos semanas hombre tío dos cajitas tampoco te estamos José pidiendo. te va a operar, José ya te tío, está alterando claro es que estamos pidiendo, en, en, en dos semanas llevo ahora estamos que tenemos que ir a lo del four years from now y, y ¿El estamos qué? en lo del mobile world congress Aquí. Nos han seleccionado también para poder ir y también enseñar producto y demás. Y justamente en dos semanas estamos ahí. O sea, la semana que viene es todo preparar para eso, pero bueno. Pues ya está, pues preparas unas cajitas. Pre Preparo esto y lo otro. Claro. <laughs> como me lias, tío? Claro. ¿Cómo aprietas, tío? Esto sería muy fácil de preparar. Preparar sí. Preparar sí. El, Raúl, el tío, no es lo que te decía, No que el, pongas excusas, tío, trabaja un poco, Raúl, el, tío. El foco de vender esto eh, ahora mismo no, no lo podemos. No lo podemos tener. Es algo que yo creo que es, que es lo que digo. es un puto, puto cagón. Sí. O sea, se, niega, se niega como Jesús. Como Jesucristo a Judas Tadeo. Todo, una y otra vez. No, porque claro, es pues, todo excusas. Es el pavo excusas. Claro, sí. tienes un producto de puta madre. Eh, sí. ca casi, casi estamos que nos partimos la cara por... A ver quién come más. A ver quién come más. Sí, sí, yo qué sé, tío. Ya, me, me ha sorprendido gratamente. Eh. Yo no, no pensaba que... Y sacia, un poco sacia, ¿no? Bueno, en efecto, piensa que estás haciendo proteína pura, o sea, sacia, saciar, no. Sí que es cierto que cuando llega el tema de grasa, esto sí que es más saciante. Entonces, hay un porcentaje de grasa que sí que te hará que estés más más así, pero piensa que yo creo que es algo que puedes ir comiendo. Que tienes que limitar incluso el hecho de consumo, porque al final es bastante proteína. Tampoco puedes meterte, yo qué sé, 200 gramos de esto. Que puedes entrar en citosis? Seguramente no. Mm, hombre. Los carbos, los carbos son bajitos que tienen no son carbos estamos hablando de menos de un 10 creo con lo cual Uf, esto a mi novia lo flipa tío mm. ya me está preparando recetas pero ¿y te, los puede comprar vivos o no? Eh, o sea ella sí, podría llegar sí, a comprarlos los tendría ¿no? que cocinar claro si ella no le sabe mal pero escúchame una cosa párate un momento nosotros yo te enseño a hacerlo si te valentonas yo te enseño a hacerlo sí o no vídeo, ¿Cómo vídeo de cómo cocinamos yo, a los bichos te pinchos? enseño a hacerlo pero claro me los darás congelados ¿no? ¿O qué? sí claro tratados ya. Sí, sí. Hay un tratamiento previo, exacto. Sí, sí. O sea, tú me los das congelados en una bolsita, ¿no? Y entonces yo los tengo que cocinar, que a lo mejor al final, que lo prepares tú o que se lo prepara la gente, la gente lo puede comprar congelado. Si se lo quiere cocinar como el pollo, como decías tú antes, estamos divagando, ¿eh? Eso totalmente. Lo no, divagando, ¿no? Dios, no, no, no. se lo está imaginando ya, ¿eh? Pero a mí me gusta, me gusta, me gustan estas charlas así. Se lo está imaginando. No, a mí me han encantado varias cosas. Uno, que los bichos necesiten oscuridad. Uh -huh. Dos, que los bichos necesiten energía. Uh -huh. O sea, eso me enlaza totalmente con lo que yo estoy buscando. Pero igual la, la oscuridad que tú tienes debajo de la placa no es suficiente. ¿eh? Joder, que no. Las placas son opacas, nene. Las placas, yo te, yo te cubro un... Yo te hago una, una nave eh, con estructura de invernadero. Te la cubro totalmente de placas por las paredes y por el techo, y eso ah, es oscuro 100%. Eso vale. Yo pensaba que decías de meterla igual pues y debajo y de y donde está Y, y ahí una nave de 2000 metros en cero, coma, que además es una nave autosostenible. Porque imagínate toda la sí, energía la que genera la, la, la propia nave, ¿sabes? Eh, al final le metemos ahí el robocito y. gusanos para aburrir. Y si eso realmente monetiza. Uh -huh. Yo creo que al final me tendré que sentar con vosotros. Pues, invitado. Aparte, pues, me ha gustado el modelo, ¿eh? Uh -huh. O sea, creo que sois un poco cagoncetes, eso también te lo digo. Sí. lo y, y has dicho un par de veces Y, ya. y, yo, y, yo, y yo creo, y yo creo, que, y yo creo que, que yo con tu CTO me entendería. Su, mucho, de, de puta mucho, madre. porque encima es 0-1. Es un tío que te da 0-1. Es que, tío, es, Raúl, esto se ve clarísimo. Tienes que porque es, es un tío. Es que se ve clarísimo. Es porque hasta true. que no los pruebas no te das cuenta de. Hostia, tienes un concepto, ¿no? De vamos a acabar comiendo gusanos. Yo no quiero comer gusanos, quiero comer filetes. La típica tontería. Coño, cómete los cuatro gusanos y ya verás sí, si verás. puedes parar. No puedes parar de comer gusanos. Es una Agenda 2030. Esto es una mierda. Nos tienen engañados. Cabrones, cabrones. Pero bueno, sí, oye... Sí. Oye, un placer. Eh, tío, eh, Espabila, tenemos que ir a ver esto. Y, o sea, yo creo que de aquí salen dos vídeos: uno de la visita a la fábrica y otro en mi cocina, en la japonesa, Hostia. haciendo una, una receta con gusanos. Con, con lo con el con, con el Isma, ¿sabes? Venga, a ver a ver qué es capaz de, de hacer. A ¿vale? ver qué inventa. Dale. Y Venga, tanto. Señores. Me encantó. Oye, un placer. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Que queríamos mucho gusanos. Era guapo. Y que nos hagamos una potencia mundial de los gusanos <laughs> energéticos. Bueno, ¿habrá, habrá seguimiento en tu canal. Sí, sí, no, no, esto, esto, es, esto es un nuevo modelo de negocio. Así que, Raúl, millones de gracias por ah, venir, y por habernos contado todo esto y por habernos dejado probar <laughs> los gusanos. No, al final, bastante más positivo de lo que pensábamos. Muy bien. Y nada, que nos veremos, chicos. Acordaros de, chicos y chicas, que en el canal de José haremos seguimiento de la empresa de, de Raúl. Y nada, que millones de gracias por acompañarnos. Dame no, no otra gusana, tío. Uno, <laughs> nada. Venga, familia, que vaya muy bien. Hasta luego. Chao. <laughs>